Hola gente, Isaías, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Anti, ¿qué tal? Aaron, Eduardo, ¿cómo estáis? Francisco, nueve personas ya. Enrique, ¿y qué tal? Saludos, ¿cómo estás, amigo? Lenin, vaya nombre, buenísimo. José. Estoy jugando WoW y viendo tu directo. Ostras, José, pues cuidado que no te pille ahora. Que te pillen mal, ¿eh? Francisco, Wilmer, Jesús, Gabriel, ¿cómo estáis? Estoy viendo el caso de la tienda de Mario ya, bueno. Jugando WoW, pero dejando mi like, que así me gusta, chicos. Que. Es el like. No, no, pero en serio. Tampoco quiero joderos si estáis jugando al Wall of Tanks, ¿vale? O sea, hoy vamos a estar en directo con alguien muy especial, ¿vale? Que ahora dentro de unos minutos va a entrar aquí en el directo, ¿vale? Para que espero que vaya llegando las notificaciones de que la gente vaya viendo que estamos en directo ya. Leónidas, ¿cómo estás? Los barcos, bien, bien, bien. Decidme si preferís que ponga la cámara en otro sitio, ¿vale? Porque yo siempre la pongo aquí, ¿vale? Pero si por lo que sea os mola que la ponga más aquí abajo o arriba o no sé. Es que pasa que Warships tiene mucha interfaz. Y claro, si lo pongo a veces arriba, pues puede fastidiar. Si pones debajo también. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos el minimapa. No podemos poner la cámara aquí. Aquí tenemos el barco. Quizá podríamos ponerla aquí abajo si queréis, para no fastidiar tanto. Ahí está bien, dicen. Todo bien, vale. Pues entonces de momento la dejamos así si nos importa. A no ser que tengamos que ver alguna cosa. Y bueno, 28 personas ya. Y ¿cuánto tiempo sin ver en directo ya? Llevamos una semanita de varios directos, ¿eh? Que si las cajitas, que si el Gessor del Wall of Tanks, que si el Bisonte C45 en WoT también. Y ya tocaba un poco de Warships, ¿eh? Hola, Doctor Kupf. Bueno, lo de Doctor, tranquilo, que no hace falta que lo digas. O sea, es un logro personal, pero ya está. A ver, Facu, ¿qué tal también? Saludos a Argentina, tío, ¿cómo estás? Que deje el like, bien. A ver, no puedo adelantar el directo, Aaron. Bueno, normalmente lo hacemos siempre esta hora en España porque suelen ser las 6 de la tarde, es una buena hora para hacer el directo. Sé que pues en Centroamérica, Sudamérica y tal, a veces puede ser un poco rollo porque puede ser un poco de mala hora, pero bueno. Y bueno, como iba diciendo a los que estáis entrando, hoy tendremos un invitado bastante especial, ¿vale? Que entrará más o menos en 4 minutillos, así que la gente vaya entrando. Y ya os digo, es un buen amigo mío, muy buen jugador de Warships, con un canal de YouTube, que ya luego ya os lo podrá decir él mismo, que tampoco quiero hacerle yo toda la propaganda, ¿vale? Pero creo que puede ser interesante hoy que nos veáis a los dos, por los dos puntos de vista, ¿vale? A ver, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Por qué porte es mejor? Depende, Gabriel, en qué tier y en. Ahora mismo, a ver, en tier 10 ahora mismo el meta es el Richthofen, ¿vale? Por el simple hecho de que la bomba P, bien usada, es mejor que la del Hakuryu, por el tema de que la dispersión es mejor, entra mucho mejor, etcétera. Ahora mismo, es decir, puedes ir usando el Midway, puedes ir usando el inglés, puede ser usando otros, ¿vale? Pero ahora mismo el meta en Portemés Tier 10 es el Richthofen. A ver. Hombre, Shizu Yimato, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te perdiste? Nada, porque acabamos de empezar, Shizu. Ahora en 3 minutillos vendrá el invitado del canal y podremos estar, ¿vale? Que estamos ya 32 personas viendo esto. A ver, Juan, que dice Juan García, conmigo son las 10 de la mañana, madre mía. Pues veo que empezamos puntual o pronto en. Te imagino que será en Sudamérica o en Centroamérica. No sé si a lo mejor en México qué hora debe ser, Shizu, si nos puedes confirmar qué hora es en México, porque aquí nos dicen que son las 10 de la mañana, pero Juan García, no sé dónde será exactamente. A ver, aquí en México son las 11, vengo llegando del trabajo justo a tiempo. Vale, pues mira, ya nos ha confirmado Joseph que son las 11 en México. A ver, ¿el Manfred o el Roosevelt? A ver, el Roosevelt ahora mismo también está un poco pasadete por el tema del aguante que tiene, ¿vale? Pega muchísimo, pero el tema del Roosevelt es que tiene el cooldown de los ataques muy alto. Entonces, en este aspecto, el Richthofen va mejor porque puede hacer varios ataques seguidos muy rápido. El Roosevelt en ese aspecto puede hacer mucho daño por ataque,
pero tiene que esperarse y sobre todo tienes que pensarte bien cómo hacer los ataques para que te cundan. El Richthofen, si fallas uno, das la vuelta y haces otro. El Roosevelt, si fallas uno, tienes 20 segundos y tienes que estar dando vueltas a ver cómo lo haces y tal. Eso sí, tienes un alfa mucho más grande. Obviamente tienes el alfa más grande seguramente en muchos tier 10. A ver, aquí en Panamá las 12. Aquí un par de minutillos. 14, las 12, en Argentina y Chile, caray. Tenemos un montón de franjas horarias aquí, ¿eh? A ver, beneficio en enfrentamiento entre el Richthofen y el Roosevelt. ¿Quién ganaría? Bueno, a ver, aquí podría ser... Claro, en este aspecto el Roosevelt tiene más armamento. Es decir, por ejemplo, le puede meter la salva de torpedos entera al Richthofen. Y como tiene más aguante de los aviones, pues le puede hacer pasadas. Claro, el Richthofen no sé si puede llegar a penetrar la cubierta del Roosevelt con las APs. Y aparte, los cohetes no creo que puedan hacerle mucho al Roosevelt de lado. Entonces, en este aspecto, el Roosevelt tiene ventaja porque tiene las bombas que le van a entrar seguro porque son incendiarias. Tiene los cohetes que le van a entrar segurísimo y los torpedos. Es decir, uno contra uno, el Richthofen contra el Roosevelt, seguramente gana el Roosevelt por el tema de que tiene mucho, mucho alfa. El Richthofen seguramente tendría que ir a buscarle para poder pegarle con la secundaria, pero yo creo que uno contra uno es posible, que sobre todo por disparidad de armamento, por variabilidad de armamentos, quizás sea el Roosevelt, ¿vale? Pero, claro, nunca se enfrentan uno solo contra otro, es decir, siempre hay otros barcos, etcétera, ¿vale? ¿Cuándo voy a jugar WOT? Bueno, pues esta semana siguiente seguramente, Susman, ¿vale? Que hemos tenido un maratón de WOT de muchísimas cosas. Y, bueno, queda un minutillo más que nada, ¿vale? Y entonces ya damos entrada al invitado. Esperemos un minuto más, que somos 53 personas viendo el directo, chicos. Digo, más que nada para que, como sé que hay un poco siempre de delay... Vale, pues son las 6:10, yo creo que va siendo hora de dar entrada al invitado, así que Sergio, ya puedes desmutearte, a ver si nos oye. Hola gente, ¿qué tal? Claro, os oigo. Bueno chicos, pues ya lo presento rápidamente, este es Sergio Ahumada, lo podéis encontrar en YouTube con el mismo nombre, ¿vale? Es un muy buen amigo mío que nos conocimos en World of Tanks, básicamente. Y después cuando dimos el salto ambos a World of Warships, pues él también al final se ha acabado creando un canal. Yo os recomiendo que os paséis a verle, ¿vale? Más que nada porque es otro canal en español y siempre hay que apoyar a los de casa. Tiene muy buen contenido, ¿vale? Yo os recomiendo que os paséis por su canal, ¿vale? Y hoy nos vais a ver jugar a los dos, ¿vale? A partir de aquí, Sergio, si es y empezar a hablar tú ya, para que no hable tanto yo, como quieras. Nada, yo lo primero, saludar a todo el mundo. Si hay aquí alguien que... Como ya puse en mi canal y avisé que iba a estar aquí en el canal de Jordi, si ya me conoce, pues nada, hola, y a los que no me conozcáis, pues ya la presentación la ha hecho Jordi, soy un muy buen amigo suyo desde hace ya unos años, nos conocimos por World of Tanks, un excelente jugador, mejor persona todavía, ya vosotros lo conocéis de los vídeos, muy agradecido de estar aquí como invitado en su canal. Y nada, aquí por mi parte tenéis a un humilde servidor, yo como cualquiera de vosotros, de los que me podáis estar escuchando en este momento, pues soy un jugador más, el cual pues comparte este hobby con todos vosotros y ya hace unos meses pues me aventuré a subir vídeos, puesto que como buen hobby que es este mío, soy muy curioso, me gusta mucho mirar los datos, los números, el rendimiento de un barco, de otro, lo comento con mis amigos y un día pues me aventuré y dije, coño, ¿y por qué no subo vídeos? Jordi me ayudó con los programas para usar, tal, me explicó un poquito. Y nada, y ahí hemos ido probando y conforme han pasado los meses, pues el feedback con la gente ha sido bueno, entonces... Yo ya os digo que soy una persona que tengo otros menesteres diarios, pero dentro del tiempo que buenamente tengo, pues voy subiendo con asiduidad y parece ser que gusta. Así que yo me siento satisfecho, ahí tenéis el canal. Subo un poquito de todo, vamos, porque tengo variedad. Pues ya sabéis, chicos, ahora vamos a empezar a hacer unas partidillas, como hemos dicho hoy, ¿vale? Y ya os digo, si podéis, mirad su canal, voy a tener bastantes vídeos ya y podéis aprender un montón, ¿vale? Ya os lo digo. Bueno, Sergio, vamos, voy a invitarte ya. Creo que te debería. Entro, perdón, que no lo tenía abierto. Madre mía, empezamos bien. empezamos bien. Mira, Josep, ya lo busqué y me suscribí. Ya tienes otro sub más. Josep Franz der Grosse. Vale, Shizu, me miraré esto que me dices, ¿vale? Del día 25. Pues que son fechas un poco jodidas, ¿eh? Por tema de familia y todo. Entrando Jordi, cargando.
Sí, ya sabéis que la carga de warships a veces es un poco lenta, ¿eh? Pero... Un poco dependiendo de qué máquina llevéis. Sí. A ver, vamos, la idea un poco, gente, es iremos jugando varios tiers, ¿vale? A Sergio y a mí nos encanta jugar en tier 10, ya lo sabéis, pero también vamos a ir bajando, no vamos a estar todo el rato full tier 10, también damos algún 8, alguna historia, ¿vale? Porque también tocaría lo suyo. Pero ya sabéis que a los dos nos encanta, el tier 10, ¿vale? Me cuesta muchísimo jugar ahí. Sí, pero sin problema jugar otros tiene, ¿eh? Sí, por eso digo que... Yo lo que pasa es que en mi canal, por ejemplo, enfoco mucho el tier 10 porque es un camino muy largo para que después tú llegues a un tier 10 y no te guste. Entonces yo mi canal, aunque tengo otros tier y subo tier 8, tier 6 alguna vez, le doy mucha prioridad a los tier 10 porque es lo que siempre pienso, ¿no? Digo, cuando yo empecé a jugar, yo buscaba incluso en canales ingleses o en foros ingleses porque hay más información que en español, bastante más. Coño, este barco cómo realmente funciona, ¿no? Porque una cosa son, digamos, las afirmaciones categóricas, ¿no? Como le estabais preguntando antes a Jordi, de oye, es mejor este que el otro. Y yo no lo veo tan así. Yo en general, en este juego, veo que todos los buques están bastante equilibrados y yo creo que viene más por categóricamente cuál gana este o este. Yo veo más el entender, que es lo que yo intento enfocar desde mi canal, qué papel es el que mejor le va a cada tipo de buque según sus características, ¿no? Y eso es lo que en el plasmo y por lo que le doy también prioridad mucho a Tier 10, ¿no? Porque me parece una putada hacerse el camino que es llegar a Tier 10 para que después Ya, no, no guste o no eso está sea claro. exactamente lo que estabais buscando. Bueno, pues ya te he invitado, ya estamos, ¿no? ¿Qué Venga. empezamos? ¿Con un 10 ahí potente o qué? Como quieras, como Venga. quieras. Me da igual, tú eliges. Venga, O si también quieren los espectadores hacer alguna Bueno, sugerencia, lo que... yo creo que de momento vamos a empezar con un tier 10 y después si hay eso preguntamos. Hombre, el crucero por Hombre, excelencia. Hindenburg ahora ya sabéis, gente, que está súper bien y hay que usarlo, ¿eh? El crucerito, los que me oigáis, en mi canal lo digo siempre, pero lo repito aquí, a mí ahora mismo me parece el crucero más polivalente, sin duda alguna, de Tier 10. No el mejor, el más polivalente. Porque lo de decir mejor, voy a meterte el Darien, ¿vale? Y así te voy Bueno, dando... tranquilos, eso no hay ningún tipo de problema. Venga, yo creo que vamos Sí, a darle no, pero es que ya, también a mí me gusta, ya que estamos en pelotón, meter cosas que sinergicen, ¿no? Una con otra. Y lo que sinergiza con un buen crucero es un sí, buen pues un destructor. destructor, pero no, dos cruceros también vienen haciendo focus, hacer un montón de daño. Acorazados también, ¿eh? O Sí, sea... pero si me das a elegir entre qué prefiero, unir contigo de PM y fiarme en un desconocido o fiarme de ti, Bueno, ojo. pues mira, lo tenemos bien porque no hay portaaviones, con lo cual el destructor puede trabajar mucho mejor. Y bueno, fijaros, chicos, tenemos aquí pues bastante potencia, tenemos Thunderer, que a mí preocupante por el tema de la explosiva, pero bueno. Y después tenemos dos radares, Un no, radar. tres radares, dos radares rusos. Tenemos el Tallinn, el Mosva y el Minotaur y el Seattle, no lo sabemos en El mino, principio. últimamente, ojito, ya sabéis, chicos, que hay muchos minos que van a radar últimamente, ¿eh? Que hay que saberlo jugar muy bien el mino radar, pero últimamente los hay, ¿eh? Así que desconfiad. Bueno, Yo creo que podríamos Jordi, mirar. no hay bases, así que control. Uy. Sergio, ¿Vamos al lado vale. izquierdo ya que en el otro lado hay un Sí, Akatsuki sí. ya? Sí, yo casi que sí, ¿eh? A ver. ¿Cuándo iré directo con subs en World of Warships? Bueno, pues la idea es ¿Cómo lo intentar ves? Control al hacer... lado izquierdo de mapa. Sí, ¿Me tendré... oyes? Sí, te A oigo, te ver, oigo. aquí el Discord. Directo con subs, chicos, intentaremos hacer a ver Sí, si... a mí, Para navidades y ¿qué quiere tal, que ¿eh? está llegando mi voz? Yo a ti Tenemos... te escucho, pero se te entrecorta. Te Yo te escucho, ¿eh? escucho, pero... Se te corta. Vaya. ¿Tú a mí me oyes bien? Vale. Vale. Bueno, un poco de problemas de comunicación, gente, pero sí que se oye bien, ¿eh? A ver. Consejo para DDs Vale. británicos. Bueno, en principio se puede ir bastante agresivo con algunos DDs británicos, pero siempre es en función de lo que tengas, ¿vale? Agresivo. A ver, Sergio, se escucha un poco cortado, ¿eh? Es un tema de conexión o algo, Yo pero... a ti también te escucho. No, A ver si va a ser... no, Bueno, vale. yo la conexión la tengo bien, ¿eh? Oh, mira lo que hay. Vale.
Así pillamos al mogador. Nada. Vamos a ir frenando para evitar la salva del Missouri. Ah, está dolido. Está dolido un poco. Cuidado, no te adelantes mucho todavía, Jordi. No, no, si es para despintarme por el Missouri, no por otra cosa. Que van a venir por sí, aquí. Sí, no te adelantes mucho por el momento. No, no, voy a... Uy, os vais a reír, pero me he olvidado de poner la hidro, porque a veces lo uso en Clan Wars para el tema del avión. Se ve un poco así, así el directo, no sé qué ha pasado un poco con la calidad, pero... Han pintado ya. Fuck. El Missouri no me va a dejar en paz, mira, es que... Seattle. Sí, sí, estoy. Jordi, esta zona vamos a tener mucho... Sí, sí, ya lo veo ya. Mucho torpedo cruzado, ¿eh? Si quieres bascular un poquito a la islita esta de aquí... Pero lo, lo que quiero evitar es que el Missouri me reviente ahora, pero... Bueno, prefiero este golpe a no sí, estar... Sí. Vete a esa isla que... ¡Guau! ¡Hostia! Pues empezamos bien, gente. ¿Quién ha sido? El Musashi. Claro, es que el Missouri, el Missouri y el Musashi se han lanzado a cuchillo aquí, ¿eh? Y me han pillado entero. Bueno, no pasa nada, gente. Estamos calentando, ¿eh? Hemos empezado bastante mal. Pero bueno, vamos a seguir a Sergio de momento. Simplemente no contaba con el Musashi. Van juntos el Missouri y el Musashi. Bueno, Musashi va con el... A ver... Claro, es que va con el mogador. El Musashi va con el mogador. O sea, estaban pintando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, gente. Sí, sí, F. Hemos empezado mal, pero bueno, no pasa nada. Estamos calentando. A ver... Creo que el Seattle lo puedes sacar, quizá. A ver... Lo estoy intentando. No, ya ha sacado el Kansas ya. Vale, ahí tienes en el humo... Creo que sea el mogador, ¿eh? Sí, en el humo está el mogador ahí, detrás. Sí, sí. Sí, sí, definitivamente está tirando AP. Bueno, atento al Missouri, Jordi. Jordi, atento sí, al Missouri. Sí, sí, lo veo. Está. Te lo digo, ¿eh? Está ahora mismo parado. Si va algo y es no. Superestructura, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bastante parado. Y va hacia atrás, ¿eh? Radareado, sin problema. Sí, sí, va hacia atrás, ¿eh? Confirmado. No pasa nada. Ahí. Nos vamos. Vale, de momento Missouri sigue ahí. El mogador sigue también en el humo. Así que nada. Uy, en el humo está el mino, ¿eh? Está ahora, el mino. Ahora, si no, Jordi, cuelgo la llamada y vuelvo a llamar porque no sé. Vale, ¿eh? Vale, como veas, ¿eh? Pues bueno, chicos, lo que decíamos. De momento, pues bueno, hemos empezado un poco mal, pero ya os digo, ha sido más que nada por la zona esta, de que al principio no se ha detectado enseguida el mogador y no me esperaba el Missouri y el... Y sobre todo el Musashi que fueran tan no agresivos pasa nada, por no pasa parte, nada. Tengo por la piedra parte aquí. De antes. Sí, sí, tranquilo. No, a ver... No te preocupes, tú te controlate. Sí, sí, tranquilo, estoy mirando aquí a ver si veo algo. Vale, Missouri sigue en la misma posición. A ver, va hacia... Te lo digo, ¿eh? Siguiendo hacia atrás, ¿eh? Va full hacia atrás el Missouri, ¿eh? Vale, a ver, ojito que en la posición esa de la dos piedras más allá estaba el mino antes, ¿eh? O sea, en E5 estaba el mino antes. Al mogador. A ver, al Povern si se lo sacan. Vale, a ver. De momento ahora mismo la cosa está un poco estancada aquí. Mira, ahí está el mino, sigue en el mismo sitio, ¿eh? A ver. Vale, el mino está ahí parado, ¿eh? No se mueve. A ver, mogador, si lo podemos sacar. Vale, va con turbo, ¿eh? Va súper rápido. Tíralo avanzado porque va súper rápido, ¿eh?
A ver, el Pomer no ha caído ya, creo que es... No, no, no ha caído ya el Pomer aún. Está muy tocado, pero... Vale. Sumino está en el humo vale, aún. Vale. Y bueno, gente, pues esto. De momento vamos a ver qué tal... Está la partida. Ya la siguiente lo haremos mejor, básicamente. Que la primera calentando siempre cuesta un poquito. Aparte, tampoco me esperaba este guarrazo del Musashi. Me esperaba algún. Como antes la del Misui. Dices, mira, te puedes meter alguna ciudadela y tal, pero puedes seguir trabajando, no puedes seguir. Yo no me esperaba ese golpe del Musashi. Uy, sal de ahí, Sergio, que está ahí el Mino, ¿eh? A ver. El Tactical Beach. Sí, a ver. Buah. ¿Puedes salir o qué? Sí, creo que sí. Ah, corre. Justito, ¿eh? Vale, el Mino va por el. A ver. Vale, va a ir por el camino de arriba para pillarte, ¿vale? No puede, no puede. No, ya, te no le da tiempo, no te preocupes. No, ya, pero lo digo para que lo sepas, que va por ahí. Vale. Venga, que venga. A ver... No le da tiempo, no tiene velocidad. Vale, ¿quién está tirando ahora? ¿El Mogador es? ¿O el...? No, el Z. Está tirando el Z. Vale, el Missouri va full pa'lante, digo, cuidado con el radar. Lo sé? Veo, lo veo. Missouri va muy envalentonado, gente. Sí, vale, sí, el 052 sí. Viene para acá. Sí, no, Shizu, ya sé que. Sé que un crucero no hay que ir al estilo Yamato, pero bueno, es lo que os digo. No me esperaba simplemente que esos dos viniesen tan para arriba. Simplemente fue eso, ya está. Intenté sacar al Mogador en las primeras salvas, pero no ha podido ser. Ya está, simplemente eso, no pasa nada. Estamos calentando. Ya vendrán las hostias gordas y otras cosas. A ver los torpedos ahí de Sergio, a ver si pueden. A ver, el Missouri. Vale, Missouri va para atrás, Sergio. Hace un poco de. Juega de esos de que avanzan un poco, tiran para atrás. Avanzan un poco, tiran para atrás. Lo veo, lo veo. Sí. A ver, el Z. A ver si pueden sacarse al Z al menos. Es que el Yugumo no está muy tocado, ¿eh? A ver. El Kansas si le mete. A ver, yo creo que se va a comer alguno, ¿eh? Tuyo. Dos, creo que debería comerse. A ver. Uno. Dos, vale, sí. Mira el Missouri, Jordi. Va, va full para adelante. Es importante esta coordinación, gente, ya que uno, si uno muere, tiene que hacer de helicóptero para el otro, ¿eh? Para darle información lo más exacta posible. ¿Te ha visto? Te está tirando el Missouri todo ahora, ¿eh? Madre mía, Z aún está vivo, tío. No lo matan, ¿eh? A ver... Kansas tarda mucho en recargar. Sí, la nueva rama americana de pesados es el problema que tiene. Es decir, pega muy fuerte, porque es verdad. Y tiene una teoría muy buena, pero por desgracia son muy torpones. Es decir, si habéis jugado el Colorado, sabéis de lo que hablo, ¿vale? Es un barco muy torpón, con muy buena pegada, pero muy torpón. Y claro, lo que ocurre con muchos, como el Kansas, el Minnesota y el Vermont, es que no puedes jugarlos muy adelante, porque si tienes en algún momento dado que reposicionarte, que reconsiderar tu posición y todo, no tienes maniobrabilidad para hacerlo. Y eso, por eso vais a ver muchas veces mucho acorazado americano o estadounidense, para no ofender, que van a estar muy atrás porque tienen alcance para llegar, pero sobre todo porque es que no tienen maniobrabilidad para reposicionar, ¿vale? El Missouri la tiene, por ejemplo, pues parándose tal, etcétera, pero un Vermont no tiene esa maniobrabilidad. Entonces lo vais a ver muchas veces que tiran atrás por la recarga también. Missouri, digo, juega todo el rato, avanza un poco, tiro para atrás, avanza un poco, tiro para atrás, ¿eh? Está todo el rato jugando así. A ver.
Vale, estás casi sin, estás sin apoyo aquí, Sergio, digo, porque estás el Missouri, el Z, el Musashi y el Pommer vienen hacia tu posición, ¿eh? Y el Kansas se está retirando. Eso, ahí está. Vale. Tenemos el Vermont y el Jambar que estarán, me imagino, están con el Mosba. Así que. Madre mía, le acaba de meter un el Vermont al Musbanenes. Pero fuerte, es lo que os digo de que pegan duro. El Shikishima, sí, lo jugaremos, no os preocupéis. Pero ahora vamos a ver si Sergio puede sacarse al Z, que yo creo que sí. A ver. Es que ahora está yendo el Mino también, ¿eh? A ver si cae el Z al menos. ¡Vamos! Venga, ahí, al menos el Z ha caído. Va. Bueno, gente, se ha hecho lo que se ha podido, ¿vale? A ver, Y bueno. vuelvo y hago la llamada. Sí. Vamos a volver a puerto ya, porque si no, tampoco vamos a quedarnos a ver esto. No sé ahora qué tal. Te escucho perfectamente. Sí, no, antes yo es que cuando estábamos en la partida, yo te he ido escuchando como entrecortado. Y por eso Bueno, me he puede quedado ser que callado. por el tema de la transmisión y todo, pues esté un poco. Yo voy a puerto directamente. Yo porque para no estar enviando la partida. Sí, yo también. Voy a Puerto. Vale, gente, ¿me pedís el Shikishima? Pues vamos a poner el Shikishima, ¿vale? Chiquísima. Sí, Ah, venga, va. vamos a tirar ya de calibre gordo. Que hay que resarcirse de esta primera batalla que ha sido un poco F. Ponte lo que Chiquísima, quieras, ¿con qué te tranquilo, tío. acompaño? Ponte lo que te dé la gana, hombre. De verdad que no, tampoco vamos a estar ahí como si fuera Clan Wars, en Venga, pues plan. te voy a poner un por. ¿Te jode que haya aviones? Bueno, intentaré hacer lo que pueda. No, no, Tranquilo. entonces no, que te jode. No, no, no te preocupes. Voy a Tranquilo. Que nos puede poner. ser igualmente, ¿eh? Pero bueno. Que puede Sí, ser un nada, no te Ristoffer, un preocupes. Hakuryu y da igual, pero. No te preocupes, que ya sé lo que voy a poner. A ver, ¿qué A mide ver. mejor, un Kansas o un Carolina? Vea, vamos a hacer las preguntas para los dos. A ver, Sergio, aquí preguntan, ¿Kansas o Carolina? Yo diría ahora mismo Carolina por el tema de la movilidad. Pero no sé qué piensas tú. Yo el Kansas no he tenido, vamos a ver, no voy a hablar categóricamente de algo que aún no he probado, pero el North Carolina sí que lo he tenido y es un acorazado al uso basado en lo que viene a ser aguante, ¿no? Tanqueo más calibre principal equilibradísimo, equilibradísimo. El Kansas, pues imagino que en la dinámica de la línea esta nueva americana, imagino que será más lento, ¿no? Sí, Pero tampoco. definitivamente lo es. Bueno, yo ya estoy. Venga, vamos a Espérate, darle. un segundo Kurfus te iba a decir, un segundo, Jordi. Un segundo. Dicen aquí, Kurfus. el Petro Pavlovsk aún no lo tengo, Nicolás. Estoy en el anterior, en el tier 9. Aún no tengo el Petro. Vamos en camino. Ya estoy. ¿Ya? Venga, Venga. va. Ahora tiene que ir mejor esto, ¿eh? Vamos. Kansas tiene mucha dispersión. Bueno, pensad que es una forma de equilibrar un poco la pegada estadounidense, ¿vale? Pensad que tienen la P mejorada, a los ángulos mejorados. Mira, tenemos un Audacious que va con el. Esa normalización, ¿no? Sí, Mejorada. exactamente. Sí, más precisamente la normalización. Vale, tenemos el Audacious que va con el Haaland, ¿vale? Así que tenemos que, obviamente, en coordinados. Y el Conqueror y el Thunder también van juntos. Así que vamos a tener un spam de explosivas. Majete, ¿eh? Esos son mis objetivos a Sí, evitar sí. durante primera mitad de batalla. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque el El Conqueror y Thunder y el. el Sí, Conqueror. sí. Tiene una explosiva demasiado buena. Jordi, yo voto, te digo, yo Sí, voto sí. por la A, con la isla que nos cubre allí. Podemos probar. Pasa que Porque como se pongan la en C es F2. súper abierta. Vale, porque nos pongan. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Porque si se ponen en F2 ahí, nos van a bombardear un montón, ¿eh? Tenemos a ver qué tal, a ver si nos pueden pintar. Lo bueno es que solo hay un DD, que claro, hay porta, pero bueno. ¿Tú piensas que en la A, con esta isla de aquí más esta de aquí, podemos gestionarnos la cobertura y el empuje y tener la ventaja nuestra real, ¿no? Ahí, que es el alcance, Sí. digamos, más cerrado. Sí, pero aún así digo, el objetivo tiene que ser sacar a los dos spameadores de explosivos antes que nada, porque si no, no se puede trabajar con esta gente, ¿eh?
Sí, pero vamos, sin tampoco obsesionarse. Si hay alguien más a huevo, se le tira ese otro. Eso está clarísimo, o sea. Bueno, a mí me tienen pintado. Mira, ahí está. Ya empiezan. El Conqueror ya... Iba a estar frenando, que lo estoy viendo. Yo ya le llego con... Seguro que me hace incendio la primera, cómo no. A ver... Es que, chicos, de verdad, es asqueroso, ¿eh? Mira, dos incendios, tío, es que... Ya le llego con el avioncito. Da un asco, de verdad. Esa capacidad de incendio tan... Rebote. Absurda, debería estar prohibida, tío. No. De maldito sentido, en serio. Mira, hasta otra vez. Rebote, rebote y en tu culo explote. Otro incendio. Otro incendio, gente. Venga, otro incendio, seguro. ¿Te han dado? No, porque me la he olido. Pues nada, tu R y ya está. No, no, aún me quedan 40 y pico segundos, pero es que voy a poner tierra por medio porque me está haciendo tan bien. Eso es el Republic. A ver, el Curfus. Bueno, ahí tenemos compañía, ahí tenemos un cliente, Jordi. Sí, Mosbad. ¿Por qué todos me tiran a mí? Tenéis otros barcos, tíos. A ver, el Curfus de engancho. No, no creo. 6.000 y pico, nada. A ver, el Republic, el Mosbah, sí. Vamos a tirar de avioncito, porque este está parado, siempre se quedan parados los Mosbahs, así que... Ciudadela. ¿A quién? ¿Al Mosbah? ¿A quién? ¿A quién le has pegado? Al... Vale, nuestro objetivo es el Mosbah cuando entremos ahí, ¿eh? Sí, sí. Está el Worcester ahí también. El Mosbah... Ahora mismo no tengo. A ver, Republic quizás. Hostia, te llegas con un huevo de retardo, lo que te digo, ¿eh? Imagino que será por el directo, Jordi. Sí, sí, seguro por el directo, gente. Nada. Nos vienen aviones sí, por detrás. Los veo. Refuerzo antiaéreo ya. Otro incendio. A dos. Pero vamos, viene a por mí, está clarísimo. No pasa nada. Que se aburra ahí si quiere. A ver si enganchamos al Mosbah al menos. Va bien, ¿eh? Ah, tío. A ver, pende las narices. ¿Qué? O sea, en serio. ¿Por qué van tanto rato por mí, tío? Buf. Vamos, va a ver. Bueno. Te has los incendios ya. A ver, Mosbah, please. Ah, tío. Hoy me ha tocado el Shikishima sobrepenetrador. Aquí está muy conservador, ¿eh? Sí, ahora mismo, sí. Jordi. Hay que, yo voy girando ya. Sí. Hostia, de verdad, o sea, estoy harto de ver Republics explosivas, ¿eh? Es como ser un poco más... Un poco más hombre, tío, de verdad, es que... Tontos sí. Ellos, ¿eh? Porque el Republic es súper eficiente a penetrante. Sí, pero es que me da... Ya da un poco de rabia por decir, jolín, tío, es que al final parece que sea munición para tontos, tío. Sí, pero no es... Aunque se crean que están haciendo algo, pero no es eficiente. Sí, pero ahora mismo la munición explosiva... explosiva. En momentos puntuales vale, pero... Eso es el Worcester, vale. Eso ya me voy, ya está. No pasa nada. La explosiva es para el que tenga mucha capacidad de saturar a daño explosiva. Por DPM o por lo que peguen sus explosivos y sus incendios, ¿no? No es el caso de Republic. No son malas, pero no es su papel. Ahí está el Haaland. Vamos a ver si podemos ayudar a ese Gary. El Republic se ha quedado ahí, espérate. Bueno, Jordi, no podemos entrar ya ahí casi. No, es imposible. O sea, con el Haaland y toda esa gente. Es imposible, o sea. No. Nada. Y yo nunca doy una partida por perdida, pero esta pinta mal. No, esta pinta horrible.
Worcester, me encantaría pillarles. Está ahí. Espérate. Estoy por jugármela con el Worcester. A pesar de que no le veo muy bien, pero yo creo que sí, podemos probar. Jordi, yo voy a bascular intentando vale. capturar la B, aunque suene arriesgado. Voy a bascular hacia la C, ¿vale? Porque allí hay más grueso ahora mismo y aquí en la A no puedo entrar. Sí, yo casi que sí, Tenemos el Mosva de lado, ¿eh? Si Mosva de lado. Uy, va, este Mosva. A ver, el Worcester, si le enganchamos bien un poco. Ahora el Worcester, por fin. 27.000 gente. Esto es para lo que te compras el Shikishima. Honestamente, es para que te lo compras. Ya digo que espero que lo matan, ¿no? A ver. Diría que lo van a matar, no venía a gastar el tiro con él. Ahí estamos. Republic. Sigue estando ahí el tío. Sala, ahí te lo comes. Vale, sí, vamos a bascular a C. ¿Qué tal, Dagoberto? A ver si enganchamos al Republic alguna. Ah. Bueno. El 1940 típico del Shikishima, que es la overpen. Estamos tirando porque tenemos alcance. Tenemos el Nevsky también, a ver, el Nevsky. No, está, se pone detrás. Nada. A ver, Republic. Oh, tío, se van por ahí. Echaremos una más última al Republic, a ver si tenemos suerte. Ya nos olvidamos de él. El Nevsky se puede enganchar. Qué suerte ha tenido el Nevsky. A ver si enganchamos nosotros. Muy bien, aquí un gilipollas. A ver, Nevsky. 11.000. Vale. Sí, no, ya estamos tirando ya. Si, es que no, si no es por ganas, gente. Bueno, el portaaviones. Ahí que va. Hay muchísima gente ahí. Si enganchara el Nesby, tío, sería brutal, pero no creo. Bueno, a ver. Toma, 5.000 y pico. Está tocadísimo, O sea, lástima que. Voy a ver si soy capaz de capturar la B con el Thunder, el Jordi, ¿vale? Lo complicado, porque no están tirando ahora. Los de C no están tirando ya, No sé yo si. Ya, pero por eso. El Yamato y el Kurfo ya se están tengo tirando. Tengo que ir ya, voy a intentarlo, que viene el Minotaur y el Yamato, vienen para allá. Vale, y tú no sigas avanzando hacia C, Jordi, que vienen por ahí. Ya lo sé, pues que el tema es no ir al costado tampoco, porque están tirando todos aquí. Si voy a enganchar al Thunder, tío, me daría un gustazo. Ese vale, se mos va. Se está, ahí. Vale, me he despintado, a ver si puedo pillar ahora. 10. Vale. No, no puedo acercarme. Tío. No, tranquilo. Yo rato... lo que voy a hacer es pillarme la cobertura esta de esta por roca y. A ver, yo. Me lo han quitado. A tomar por culo el Mosva. A ver, yo aquí, gente, tengo que ir con cuidado Yamato. Para dar el costado porque tengo el Kurfus y el Yamato y me están tirando ya. Así que tengo que hacer el giro cuando realmente sea necesario. A ver ese Thunder. Bueno, cuando pillemos el total cobertura de aquí. Mira, 12.000 a Kurfus de morro, gente. Es lo que tiene el Shikishima cuando pilla ciertas confianzas. Vale, y ahora ahí está el Hindenburg. Que ahora cuando esto de ya girar. Es que sabes lo que voy a hacer, Jordi. Voy a intentar meterme desde la zona de A a B para meterle en morro ahora y vale. Entrar a rango de secundarias. Porque otra cosa. Sí, yo también podría entrar que también tengo secundarias, así que. Vale. A ver a Hindenburg. A ver si Henry. Overpen, tío. ¿Tú quieres presionar ahí un poco, no, Jordi? Estaría bien, porque es que ahora mismo en C tienen toda la ventaja ellos. 14.000 al Henry. Espera, el Audacio es de no tiro, Voy a ayudarte, Jordi. Voy a meter allí proa.
Mira el Audacious. Se ha despintado, se ha despintado. Era el Thunder, si le pudiera pillar. Bueno, el Yamato con las secundarias. Voy a pegarle. Cuando se pinte. Pues no, sino el Thunder, tío. Ya, Yamato. Tiramos un poquito. Vamos a ver si le damos el tiro. Damn, son. Varias, ¿vale? Vale, parece que le voy pegando al Yamato con las secundarias. 8000 y pico. ¿Qué tal Cruz del Sur? Buah, así que tengo que empezar a ver si. Uff. Si cae el Kurfus ya o algo. O el Henry, vea. Tengo que tirar el Henry, eh. Cae. Si enganchamos al Henry, gente. Hemos previsto el tiro. Vamos, por favor, Shikishima. Ah, tío. Puede ser el. Tanta overpin, tío. Sí, ya le he tirado, ya le he tirado. Si no hay un focus ahí tremendo, nada, eh. Ah, nada, es que. Bueno, gente, 137.000. Que había muchísimo focus. No ha estado mal, no ha estado mal. A ver, Sergio, si puedes. Es que tenéis un montón de gente aquí ahora, eh. Y nuestro Venecia está absolutamente fuera de la partida, eh. También te lo digo, eh. Está demasiado. De hecho, nuestro Venecia. No sé. Que juega porque está súper lejos. A ver. ¿Cuánto te cuesta subir una línea con experiencia libre? Depende de la vale, línea. Vale, uno menos. Venga, bien. Damn, son. Ochizukan, gracias, tío. No, es que también tienes poco apoyo porque, por ejemplo, el Yamato es quien está tirando. A ver, el Smolens está tirando al Yamato al menos. Por ahí te tira el Hindenburg desde Cuenca. Vale, el Yamato va a caer por incendio, pero claro, mejor te matan antes. Nada, nada. Sí. Se ha intentado. Sí, se ha intentado, hemos hecho lo que hemos podido, gente. Y 141.000. Oye, pero la hemos remontado, ¿eh? Sí. Es lo que te digo, fíjate. Jordi, la hemos remontado, ¿eh? Sí, sí, no, eso es seguro. Pero fijaros, gente, lo que decimos del minimapa. No, fijaos, el Venecia está sí, sí, demasiado lejos. Remontado, tío. Está demasiado lejos de la batalla ahora mismo. O sea, le puede pegar al Hindenburg, sí, pero está demasiado lejos. Y ahí tenemos este clúster del Thunder, el Smolens y el Republic. Que bueno, lo que decimos, el Minotaur está demasiado solo delante. El Yamato este está también, yo creo que demasiado lejos. Así que. Vale, aquí no veis el chat, pero están diciendo básicamente que dónde está yendo el Thunderer, ¿sabes? En plan de que no se puede jugar tan cobarde, gente. Que jugando tan a distancia, al final se paga el precio. De verdad os lo digo, se paga el precio. Porque cuando quieres llegar a un flanco no llegas. Y no llegas a ayudar. Y ahora el Hindenburg debería ser el siguiente en caer, digo yo. El Venecia si lo puede sí, sacar. Tenemos un segundito. Ah, a ver. Esto ya está ganado, Jordi. Debería estarlo, pero no me fío. Sí. Lo decimos, fijaos en el Conqueror enemigo que está prácticamente full de vida y sigue tirando para atrás. O sea, por eso digo que los jugadores de Conqueror más de una vez dan mucho asco, porque es que son el camper absoluto de este juego. O sea, más que pueda ser pues, un Smolens o lo que sea. Es muy bestia, ¿vale? Porque van como que, mira, mi explosiva es la mejor del juego, que no les falta razón. Pero con esa excusa se ponen a campear desde A1, desde A10, desde J1. Y dices, a ver. Pero eso no sirve para ganar partidas. Claro que no sirve. Eso sirve para ir a buscar tu daño, que es. A saturar daño, pero ya está. Sí, bueno, todos sabemos que hay gente que solo quiere medírsela, vamos hablando mal, ¿no? Que yo, mira, pues me he hecho 250.000, ya, y has perdido. Sí, pero me da igual. Bueno, pues. ¿Y? Exactamente, ¿y? Bueno, hay gente que solo le importa pues el daño que haga y sus estadísticas, con lo cual con esta gente tampoco puedes discutir nada más. Va a decir. Puedo hacer esto, pero tampoco te sirve de nada. Pero eso no sirve, Jordi. Yo no, ya lo sé, estoy de acuerdo. Yo siempre digo que está el daño egoísta y el daño de calidad. Eso es daño egoísta. El daño que vale es el daño de calidad. El daño que, aparte de estar haciendo daño, está realizando acciones útiles para ganar la partida.
el me pongo a bordear el mapa y me pongo a disparar sin parar. Pero esto estamos de acuerdo. En un buque que tira explosivas y que hace daño por saturación, eso no vale para nada. Ya, ya. Pero lo que decimos más que con la capacidad de aguante que tiene. Sí, que pero tiene todos sabemos, o yo creo que todos habéis visto, que hay un montón de Thunderers y un montón de Conquerors que desde hace un tiempo es que juegan, son los lo que en WoW se llama el Redliner, ¿no? El que se está al borde del mapa porque no puede, y porque no puede tirar más atrás. Y es un montón de Conquerors y sobre todo de Thunderers, porque Conqueror tienes que dar por línea, pero el Thunder lo podías sacar por recursos. Y ves un montón de Thunderers que... No, de hecho, no lo veis ahora en el chat porque está mi pantalla aquí, pero está poniendo... Los monos están en línea 10, en línea de 10. Vale, o sea, ya la propia gente del equipo contrario está diciendo que están hasta las narices de gente como esta porque no ayudan. Es decir, ¿de qué sirve ahora que un Thunder y un Conqueror estén full vida contra... que son 1, 2, 3, 4, 5... 6 barcos y un portaaviones? ¿De qué te sirve ahora que estés full de vida? O sea, te van a reventar a saturación de daño. Por torpedos, por incendio, por todo. Por sap. O sea, es que te van a reventar. ¿De qué te sirve esa vida ahora? De nada. Esa vida hay que usarla. Pues con. Cuando hay que usarla. Cuando hemos hecho Sergio y yo, decir, pues tengo vida ahora, pues tiro para adelante como daño de equipo, pero permito a los cruceros meter un montón de incendios, lo que sea, y sí, morimos, vale, pero hemos remontado la partida como ha hecho Sergio, ¿vale? Entonces, eso vale. Lo que estáis viendo ahora mismo, esto no vale para nada. Para nada, ¿vale? Porque no pueden defenderse de 6 barcos y un portaaviones, por mucha cura inglesa que tengan. Entonces, sí, son cobardes, sí. Hay mucha cobardía en World of Warships, ya lo hemos dicho más de una vez. Pero especialmente con este tipo de barcos, por la cura que tienen, por la explosiva que tienen, sobre todo por esos dos factores. Se confían demasiado en que me puedo recuperar de casi todo con la cura, y me confío en que le puedo meter a todo con la explosiva. Entonces, ya, pero no te va a servir, eventualmente. Y ese Thunderer de aquí le va. Lo que tiene que hacer también nuestro equipo ahora es hacer focus a uno, no concentrar el. O sea, no dispersar el fuego. Porque si haces focus a uno, le contrarrestas la cura que tiene. Jordi, una cosa. Dime. ¿Jordi? Sí, te digo, Sergio. Problemas de comunicación, chicos, hoy con el. Con el Discord. Te oigo. Tuyo, no mío. Bueno, un poco de problema, gente, pero. ¿Qué tal si me llamas tú? ¿Quieres llamarme tú a ver si va mejor la llamada? Vale. Vale, te llamo yo ahora. Se meto gente, que vamos a poner el Discord y vamos a probar esto. A ver si no funciona. A ver. Ya estoy aquí contigo, no sé. ¿Veis ahora bien? Más o menos. A ver, háblame. Que si quieres lo hacemos por Skype, como lo veas. No, sí, pero el Skype no lo tengo. Vale, no vale. Yo creo. Pues es raro, digo, porque normalmente no hay problemas, pero bueno, que será por el tema del directo. Mira, ves tú, Jordi, hemos caído los dos, pero mira la experiencia que nos hemos hecho. Ahora cuando me cargue esto, parece que se ha quedado el fondo blanco ahí. Mira, gente, pongo las estadísticas porque no las hemos podido ver en esto por el tal. 141.000, con lo cual el trabajo hecho. Y pues fijaros, estamos ahí. 2.000 y pico de experiencia yo y prácticamente 2.000 Sergio. Así que bien. Ellos tenían gente buena, el clan de Shen, así que un clan bueno. Pero ¿de qué les ha servido? De nada, ¿vale? Absolutamente de nada. Uno de los Thunder ha quedado segundo, pero es que el... Ole sus cojones, ¿pero para qué? Sí, y han perdido. O sea, pues yo que llega un momento que dices, tampoco sirve para mucho, ¿vale? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué podemos poner ahora? ¿Alguna sugerencia, gente, de cambio de tier, cambio de barco? A ver si decís algo por el chat. Consejo para el Paolo Emilio. Ostras, pues es difícil, ¿eh? Porque el Yolo Emilio, como ya sé que lo llaman, es escoger muy bien cuándo vas a hacer el ruseo con el humo. Porque rusear 3 barcos, si los puedes cargar, vale. Pero si no, es un ticket solo de ida. Porque sí, te cargarás a 2 porque te matan. Entonces es escoger el momento, básicamente.
A ver, Clever, Venecia, Congo. Hiper, Venecia, Tallinn, Submarino no hay. Georgia, Musashi, Clever. Bueno, Clever ya la han pedido antes, creo que era Barba Negra, que la has pedido 2 veces. 3 veces, que no puedes repetir Barba Negra. A ver, Musashi no lo tengo, ¿eh? Barco Suicida, Yoshino, Montana. Bueno, creo que voy a poner Venecia, ¿eh? Porque están pidiendo algunos. Luego ya pondremos otra De vez. Venecia. Sí, yo voy a poner Venecia, que lo están pidiendo por aquí. Venga. Vale. Tenemos Venecia, ¿vale? Y después, si acaso, quizá gente, para bajamos un poco de ti, ponemos un 8 o algo así para ir variando. Curvas secundarias, ya lo Vale. pondremos después, Voy a tranquilos. poner. Equipamiento. Vamos a Pero si queréis ver cómo llevo el Venecia, pues así como llevo los módulos, ¿vale? Que a lo mejor hay gente que pide ver cómo llevo el barco. Y así es como llevo a Sansonetti, ¿vale? Que lo llevo en el Venecia, ya lo sabéis. está esto, tengo todo, esta me falta. Creo que ya hemos banderas, las teníamos puestas ya. Exterior. Vale, yo ya estoy, Jordi, que estaba revisando Hombre, las el banderas. grande es memes. Venga, Grandes vamos a darle. memes, A ver. a ver si entre DPM y Y SAP hacemos bastante, sí. daño baturro, que es el tuyo. ¿Cuándo sale el Colombo? Bueno, la rama de pesados italianos y tal, yo lo he estado probando, y os lo digo, lo estaba hablando antes con Sergio. No puedo deciros nada ahora mismo por el tema de que es un directo que estoy haciendo y tal, pero ahora mismo tienen, al menos el 9, que es el que estaba probando yo, tienen que bajarlo un Quiero ocho pelín, y ¿vale? portaaviones, perdón. Sí, cierto. Menosota o Jean Bart, no es de Oxy, vale. Solo un destructor, ¿eh? Sí, Z. Vale. Si lo pillamos por la zona nuestrica rápido, bienvenido sea. Sí. A ver. Aquí. Aquí C va a ser complicado, ¿eh? Porque se va a meter muchísimo ahí a el Alaska, el Donskoy y tal, se va a meter en Sí, C yo voy a seguro. la A, lo tengo más claro que el Sí, agua. sí, sí. En C van a estar muchísimos. Sobre todo ya sabéis, gente, en esta parte de E8 o F8 se pone un montón de gente ahí a campear, pero muchísimo, ¿vale? Entonces, sabiendo Sí, se esto. apostan ahí Claro, entonces, sabiendo esto, chicos, pues hay que jugar en consecuencia, ¿vale? Es un poco. Usad la experiencia de batallas previas para predecir un poco cómo va a ir el desarrollo de la misma. Y sobre todo, aquí te voy a citar a ti, Sergio, de estudiar el minimapa. Mirad el minimapa y predecir el minimapa. si tarde, ¿por qué? Ver. Un poco de retraso. No, no, ¿no lo has oído? Te pierdo, amigo. Ay. Vale. El audio. Bueno, gente, hay un poco de problemas con el audio. Me sale mal. Que creo que es por el tema del Discord. Vale, vamos a Alaska. Podemos llegarle. Sí, aquí hay más de un. Ahora he escuchado algo de retraso, sí. Vale, no, te decía que. Bueno, ya por el avión sabe que andamos por aquí, ¿eh? Pero no pasa nada. Decía que te citaba a ti por el tema de estar pendiente del El mini. Fantastic. Sí, tampoco hay detectado por avión ya. Se lo va a comer el implacable si no tiene, no, no tiene humo. Vale, me están tirando ya. A ver, ¿qué soy el cochino esto? Es que el Fantastic, la línea francesa que no tiene buenos antiaéreos, lo peor que hace ese buen hombre es irse al centro con portaaviones con un destructor que no tiene buenos antiaéreos. Ahí estamos. Me están pitando todo el rato, no sé si es porque hay, creo que es por los aviones que están ahí, sí. A ver, ojito. Vale. Ojito con ese caballero. Sí. A ver. Frase tuya que se me ha pegado, ¿eh? Mira, nos dice uno, esto es histórico, Sergio y Cub juntos. Y te digo otra que se me ha pegado, Jordi, la de hostigar al incursor, te lo juro, se me pegó. Hostia.
A ver, uy, es Alaska, Hay es que Alaska. hostigar al cursor, un lenguaje muy técnico, ¿eh? Bueno, antiguo un poquito. Le hemos dado al alguna al Alaska tirado para atrás. No, 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 técnico, técnico, te lo juro, ¿eh? Eso es. Uy, mira, Juan Barto. No, mira, ahí está el Z. No creo que salga. A ver si saliera el Z. Madre mía, que me diríamos un zurri. ¡Hostias! Pues a ver cómo lo hacemos esto, gente. ¡Torpedo Bit! Sí, va a salir, creo, un poquito. Ah, no, tira para arriba, tira para arriba. Sí, estoy al loro. Bueno, se ha pirado ahora. Voy a tirar marcha atrás. Cochino. A ver, se me sale de rango. Uf, mira lo que hay arriba de A, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Está muy tocado el Z, a ver si hay suerte. Va a salir, con el humo. ¡Hala! Buenísima. Bueno, ya tenemos ventaja para empezar. Es que me encantan las voces de los italianos, tío. El cachatorpedo enemigo saltato en área. ¡Ay, qué bueno! Vale, a ver. Yo voy a girar un poquito. Si me deja, porque esto está. Vale, a ver. Vale, preocupa que si la juega por aquí. Vale, tengo humo en 1.20, ¿vale? Pues tuvimos que hacer un giro cubiertos. Cuidado que está el JB ahí, Jordi. JB. Nuevo nombre, gente, para el Jambar. Claro, el JB. El JB, tío. Vale, a ver. Allá A ver si lo mismo. veo. A ver, no está el Yoshino, no está lejos, nada. A 50 segundos para el humo. Para. Que me gustaría salir para poder pillar distancia, pero ahora mismo no es muy buena idea. Solo faltaría 10 Ahí está el mamma mía. JB. Ahí, a ver si le puedo llegar. No me llega. Vale, yo creo. Debería intentar girar. Pero creo que mejor hacerlo con el humo, por si me pintan o algo, ¿eh? Porque es que ahora mismo no voy a trabajar. Y ahora. Tengo que dar la vuelta. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. O vamos a ir para atrás los dos. Vale, Jordi, me Dime. retroangular Sí, la sí. gente. Sí. ¿Qué opino del Mino con radar? Que es muy complicado de jugar. Es un meme, gente, pero cuesta un montón de jugar, ¿vale? Porque no tienes chapa para nada y tienes que ir en pelotón con un DD, sí o sí. Pero seguro, ¿eh? Si no, es muy arriesgado jugarlo. Vale. Yo voy a avanzar, ¿vale? Voy a tirar para abajo, Sergio. Tengo el humo ya. Voy a tirar para abajo a la izquierda, ¿vale? Me pillaré el humo para que el jambar no me Vale, vea. vale. Si quieres aprovechar tú el humo, como quieras, ¿eh? A ver cómo está ese hombre. Para el Oh, humo, su puta ¿cuánto madre, era ya se ha esto? descontado. 9,9, no puedo disparar ahora, gente. Si disparo ahora me verá el Jambart. Así que tenemos que poner esta cortinita. Cuando estemos ya.
Ah, 9,9, ahí sí que podremos ir a tirarle un poquito. El boss va a acabar ahora. 9,9, ahora sí. Ahora podemos tirarle. Y engancharle 5.000. Vale. Vale, ahora me ha visto, no pasa nada. Nos pintamos a 12,4, vale. Está tirando el Bismarck, ¿no? Pero el objetivo es el Jambard. Es el peligroso. El Bismarck ya caerá. Pero el acorazado francés es el. Es el que tiene que caer. Torpedos a 10,8. Ahí está el Jambard. Está que. Ahí no, Alaska. No, Jambard, Jambard. Bueno, Alaska podemos tirarle. ¿Qué tal, Heredia? Y tenemos que trabajar a distancia con el Venecia, ¿eh? Ya sabéis que no podemos arriesgarnos a estar cerca. A ver, run. Qué bien, bien va ese tiro. ¡10.000, gente! No bien, Jordi, tú abierto y yo entreteniéndolos por aquí cerrado. Sí, bien. Es lo que hay que hacer. Se da el Bismarck. Y el Venecia, gente, ya sabéis que hay que jugarlo así, ¿eh? A ver, voy a ver si puedo sacar al Ron, más que nada porque está muy tocado ya. A ver si le podemos dar, gente. Está teniendo una chorra el Jambar. A ver ese Ron, ¿se lo sacamos? Ahora, incendio. ¡Sí! El Jambar es que está ahí dando por culillo. A ver si puede. ¿No le llegó al Jambar? Sí, sí que le llegó. Espérate, con avión sí. Vamos a tirarle al francés, gente, que hay que sacarle ya. Yo creo que a lo mejor lo sacamos, ¿eh? Sí, lo sacamos. Lameada, pero sacada. También recordad que la SAP hay que apuntarle a la superestructura, ¿eh? No apuntéis como si fuera una AP, ¿eh? Vale, a ver, Vladivostok va por ahí. A ver, ese. Comida, a ver si podemos sacar al Bismarck. Gente que le haga focus al Bismarck, ¿eh? ¿Tú cómo va, Sergio? ¿Bien o qué? Bien, bien. Controlado. Guay, guay. Es un combo muy, muy bestia el que estamos haciendo aquí Sergio y yo, ¿eh? Con un Des Moines y un Venecia. Como ya os he dicho al principio, uno por fuera, otro por forma de frente incluso. A ver si vemos al Bismarck. No sé si iré a buscar al Vladivostok un poco, porque está ahí. Pero no te pille el costado. Bueno, Vladivostok está muy tocado, ¿eh? A ver si lo sacan. ¿Nos vienen por detrás, Jordi? Sí, sí, voy a por el Vladi. Me muevo. Viene un Vladivostok. Sí, que a ver si. Sí, sí, yo ahora mismo no le tengo tiro, pero. Por eso iba yo ahí para evitar que te pille. ¿Qué posición, Jordi? Nos viene vale, por detrás, ¿eh? Sí, sí. Hay que intentar hacerse a ese Vladi. Si no, nos rodean. Sí, sí. A eso voy. Lo marco. Sí, sí. Ya está, sacado, ¿eh? Vale, perfecto. Cojonudo.
Pues hay que estar atentos en el minimapa, gente, porque estas cosas. Todo pestonudo. Ahora el objetivo es el Alaska. A ver. A ver, vienes otra vez. Romar, ¿a qué te refieres con eso? ¿Meterle críticos en la ciudadela? No, o sea. Vale. Omar, si te refieres al. Vale, Alaska creo que lo voy a sacar ahora, espérate. ¡Vamos, Alaska! Venga. Vale, puta madre. Vale, los Koi ahí. Mira el Bismarck, a ver si está ahí el pobre. El Jambar sigue. El JB sigue vivo, eh. Jordi. Dime. Jordi. Dime. ¿Me oyes? Se oigo, te oigo. Me meto por si. Si te llega el mensaje, me meto en la A a capturar, ¿vale? Vale, sí. Tú a mí me oyes, entonces perfecto. Si tú a mí me oyes, yo te voy comentando lo que hago y por qué. Yo es que a ti el tuyo se te entrecorta, será por el directo, ¿vale? Voy a meterme en la A porque tenemos que sumar puntos y a ver si de paso quito todo en medio al JB. Va por ti, torpedero. Sí, sí. Jordi, ten cuidado con tu costado. Madre mía, eso es tener fe, tío. Intentar darle un Venecia en el humo, tío. Vaya fe tiene este hombre, en serio. A ver, 6. Voy con el Neptune aquí a la sí. Perfecto. A ver si ahora podemos hacer punta de lanza cuando. Yoshino ahí. Acabemos con el JB. Vale. Voy a intentar encargarme a Yoshino para que no. Ahí. Para que no venga. Vale. Sí, ahora mismo es el que está más adelantado. Sí, pues digo que. Lo que no sé cómo andará de vida. Va bastante bien. A ver. Vale, ahí está el Bismarck. Esta promete, gente. ¡Oh! 6.000, vale. Voy de cabeza por el JB. ¡No! ¡Uf! A ver... Y... Ahí está el hijo de puta. Fallo mío que he retirado el radar. Ah. ¡Uf! Esta me ha dolido. Eso ha sido el Minnesota, gente, ¿eh? Y se nota. Son torpedos yoshinescos. A ver si le engancho. No. Tirar de avión, ¿eh? A ver, este tío. Girando. Voy a por el JB. A ver si lo hago. Si el Carolina podía tirar el explosivo al Minnesota. Nuestro portaaviones está en pie, que va. Madre mía. A ver. Ah, no ha habido suerte. Madre mía, el Jambar aún está vivo, tío. A ver, intentar sacar el Yoshino, gente. Mejor los japoneses o los alemanes. Es que depende mucho del estilo de juego, John. Depende mucho de cómo lo hagas. Es decir, si te gusta un estilo de juego más agresivo, yo creo que quizá los alemanes. Si es más a distancia, los japoneses. Aparte, ¿a qué te refieres? ¿A DDs? ¿A acorazados? ¿A cruceros? ¿A portaaviones? Claro, es que hay mucha diferencia, ¿sabes? A ver, si no, está 9. Si podemos matar al Yoshino al menos, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Ahí está, venga. Kraken, gente, ¿eh? Kraken.
A ver. Necesitamos las caps, ¿eh? Ahora mismo. Que ir a las caps. Ahora hay que intentar ir. Vamos a poner un poco rumbo hacia aquí. ¿Qué tal, Kiko Ernesto? Vale, hay que intentar conseguir alguna cap, gente, porque ahora mismo. Creo que en 65.000 trabajado, ya. Ha habido un poco de lameo, gente, pero es que al final es lo que cuenta. O sea, sé que es mucho mejor sacarse un crack que con 150.000, pero ahora mismo, pues son 5 barcos menos. Que es lo que hay que hacer, o sea. Es que no nos queda humo, ¿eh? Importante ahora, no nos queda humo y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? A la hora de trabajar. Vale, uno menos. Bien, bien, tío. Voy a la B, ¿vale? O bueno, tú que tienes mucha velocidad, Jordi, si también puedes ir basculando la B, te lo agradezco. Voy a ver, voy a ver. Vale, a ver si yo puedo entretener al Hindenburg y al Bismarck, ¿vale? Para que te dejen tranquilo. Pero al mismo tiempo voy a intentar también bascular un poco hacia la B. Tenemos así, gente, un poco de instrucciones en batalla, porque si no, bueno, nos va un poco raro la comunicación hoy. Jordi, me tiro agresivo que si no perdemos. A ver si hago algo. Habrá que ir rápidamente a B, gente, a intentar hacer el cap. Nada, 20 segundos, perdemos. Voy a ponerme agresivo. Ver, perdón, 20 segundos, no nos hemos dado cuenta. Pues nada, gente. Nada, tío, si es que hemos hecho lo que Ah. hemos podido, pero es que no. Nos hemos olvidado de los caps y esto es lo que pasa. Ah. No, tío, sí, de los que nos hemos olvidado, Jordi, si nos hemos metido, hemos luchado por ahí como hemos podido, lo que no se puede estar es en dos sitios a la vez. ¿Me Ya. explico o no? Sí. También es cierto que, por Y eso está ejemplo, claro. el Minnesota se ha quedado muy a 400 de matado, pero bueno, estaba muy lejos también. Bueno, gente, pues no ha estado mal. A ver, se ha hecho lo que se ha podido. Kraken con primera sangre. Así que guay. Ahí estamos. Neptuno es muy bien el Neptune. Y el Minnesota del equipo contrario muy bien también. Bueno, El JB. 147 personas viendo el directo, gracias, gente, ¿eh? No sé, un contenedorcillo Bueno, de estos. 16 aviones sin el consumible antiaéreo, Jordi, porque lo llevo, el Des Moines lo llevo yo con hidroacústica porque la veo mucho más útil en el caso del Des Moines. Casual de Moin, sí. Porque el Des Moines se juega mucho más adelante, ¿sabes? Entonces es interesante la hidro. Vale, a ver. Estamos por aquí. Recompensas, esto está. Jordi. Dime. Dime, dime, Jordi. dime, madre mía, cómo Hago estamos. una micción rápida, ¿vale? Vale, Sergio. Bueno, chat, a ver qué estáis diciendo por aquí. ¿Pueden irme a tier bajito? Sí, podemos intentar hacer alguna más de un tier más bajito, a ver. A ver. Bueno, Andrés. Como veo que estás soltando un poco de porquería en el chat, pues como quieras, ¿vale? Pero si no quieres ver mi canal, pues hay muchos otros que puedes ver, ¿vale? Para venir aquí a echar mierda, pues no sé. Esto aquí nadie paga por verme, es decir, si no te gusta lo que ves, ves a otro sitio, tío, ¿qué es que te diga? A ver, Atlanta dice en Bismarck. El Kansas creo que no lo tengo, gente, porque es que no he empezado la rama como tal, ¿vale? Eso no sé si podéis ver aquí, a ver, Estados Unidos. A ver. Ti, 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 ti. No, o sea, podría pillarlo realmente. Creo que podría pillar 140.000 de experiencia, no. Me haría falta. Podría comprar alguna experiencia. Podríamos sacarlo realmente el Kansas, ¿eh? Es decir, depende de cómo, quizá lo hacemos, ¿vale? Hola, uno que ha jugado en qué, en nuestro equipo, uno que me está saludando, a ver. Puede ser. Nada, Andrés Voy a mirarlo Marconi. un momento, Tú por lo menos le sigue con saludo. lo tuyo, tío. Si quieres rajear, pues rajea. Tus mensajes tampoco se van a ver, así que tú mismo. HNS, Lococuris, este era, a ver. No, Rocket Iron, a ver quién es, espérate que le voy a saludar.
por aquí, por el chat. Venga, Saúl, saluda. Tengo la memoria a corto plazo fatal, ya no me acuerdo el nombre. Rocket. Ah, vale, el Neptune. ¡Ah! El Neptune que iba conmigo, hostia, hostia. Hostia. El Neptune. A ver, a ver. Encantado, tío, y muy bien jugado. Voy a pillarme algo de comida, gente. Te mandé un elogio y todo antes de que me. El hablase. Massachusetts. Sí que lo tengo, sí que lo tengo. Es uno de mis tier 8 favoritos, realmente. O el Cleveland. Bueno, vamos a hacer una en. ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una en tier 8, ¿vale? Para ir bajando un poquito. ¿Tier 8? Venga. Venga. Vale. Voy a meter el señor Tirpi. Voy a meter el Kleber porque me lo piden. Así que. ¿El Kleber en tier 8? El Cleveland. Ah, vale. ¿Qué? Es que te he entendido el Kleber, digo. Ya, ya no. Yo que ya llamo el Kleber para los amigos, pero. El Cleveland, ¿no? El Cleveland. Vale. Pues. Ay, que voy yo. El Cleveland tiene buenos antiaéreos, ¿verdad? A ver, déjame. ¿Cómo lo tengo yo ahora? A veces lo llevo con hidro. Yo llevo con antiaéreo. Sí, sí, bueno, ya, coño, que lo lleva todo. Nunca me acuerdo de los ligeros. Claro. Venga, pues. Ya. Pues meto el Enterprise, ¿vale, Jordi? El Enterprise, venga. Que tengo ganas de sacar. Tengo ganas de sacar el portaaviones a pasear, así que si tú metes el S, meto yo luego, el. Luego meteré yo portaaviones, ¿vale, gente? A ver. A ver. Ahí la panderita. Todo correcto, muy bien. Hostigar al incursor. Te juro que se me ha quedado eso grabado a fuego en la mente. Vale, tranquilo. Ay, que no me había puesto. Vale, damos ya. Vale. Sí, ¿eh? Preguntan por aquí, el Minotaur se ve mucho. Hombre, a ver, Minotaur siempre ha habido. Porque es un barco bastante divertido de jugar porque es una ametralladora. ¿Vale? Para los torpedos son muy buenos, son 10 kilómetros de torpedos que puedes tirar incluso en línea. Pero es un barco bueno. Yo le llamo el crucero que quería ser destructor. También, también. El Kava. Es el destructor que quería ser el crucero. Y el Minotaur es el crucero que quería ser destructor. Realmente, si os fijáis, hay. Por ejemplo, El Atlanta realmente es un destructor, ¿vale, gente? O sea, le ponen crucero, pues por el tamaño, por tal, pero el Atlanta es un destructor y hay que jugarlo la mayoría de veces como destructor. Hombre, en tema pintaje no. De pintaje si no, no te coño. En una isla. Pero aquí se viene el tema. Cuando hablamos de destructor, no siempre es el que tiene que pintar. Porque, por ejemplo, un Kleber no tiene que pintar. Un Kavaros no tiene que pintar, ¿vale? Un Tashken tampoco. Los dos son cazadestructores. Un Harugumo no tiene que pintar. O sea, tienen que hacer daño. Y intentar rematar gente. Se les da muy bien. Rematar gente. Vale, es tier 8, pero hay tier 10 por delante y tier 9, así que es un buen make un poco jodido. Voy a pintar por A. Jordi, voy a pintar las dos esquinas para saber lo que hay, ¿vale? Vale, vale. Entonces, bueno, tengo yo la realización con este y te podría decir por dónde andan algunos, pero bueno. ¿Cuánta gente? Pumba, 9.000 al Edimburgo. Vale, Marconi, te acabas de marcar, chaval. O sea, que voy de pro. O sea, si alguien no va de pro en esta vida, soy yo, tío. Así que, si tú consideras que yo voy de pro, ya no tenemos nada que hablar, tío. Jordi, no, Jordi. Una persona súper humilde. Lo digo yo, que si hay una persona humilde sobre la faz de la Tierra, es él. Y no lo digo por pelotear, que yo no peloteo. Quiero decir, a ver. Es que aparte, Andrés, de verdad, o sea, es que voy a pasar a contestarte, pero es que te lo digo ya más que nada por si sirve de algo. O sea, es que tampoco vas a conseguir nada diciéndome cosas que ya sé. Digo, eres malo y tal. Yo ya sé cómo juega el World of Tanks y sé que no soy un tío que juega bien. Juego normal. A partir de aquí, si tú consideras que tu diversión es estar mirando el canal de un tío que tú consideras que juega mal, pues quizá el problema lo tienes tú, tío. Yo si veo un canal de un tío y no me gusta cómo juega, pues dejo de mirarlo. Es tan simple como esto, ¿sabes? Como, este tío es un malo, no lo voy a mirar más. Pues vale, estás en tu perfectísimo derecho, es que no hay problema, tío. Lo que no entiendo es por qué estás aquí viéndome entonces.
¿Crees? No, no, no sé si crees que vas a conseguir algo. Dice, la insistencia, ¿verdad? No, porque de verdad, tío, o sea, puedes soltar lo que quieras en el chat, pero es que yo no voy a cambiar de ni en esto. Igual, eres tú que tienes que juzgar si quieres seguir viendo algo que no te gusta. A partir de aquí ya, tú mismo, nene, que te diga. A ver, voy a relajarme un poco, estoy muy pa'lante con el cava. Y voy a... Vale, ojito, Sergio, que en B hay un DD y tienes un pasillo hacia B que no hay nadie, ¿eh? Te digo porque que no te venga un DD. Sí, sí, lo sé. Que no ya te venga un Shima por ahí, ¿eh? De hecho, no sé si darme la vuelta, intentar ir con un radar o algo. Creo que sí, porque aquí están muy, muy lejos. Vamos a dar la vuelta. Sí, sí, bueno. Voy a ir para B. A ver... Esto tenemos solo... 15,6 de alcance, gente, muy poquito para... Vale, esa entrada al Kung Fu, tío. A la Gir, le podríamos soltar algunas ahora. A ver... C... Vale, en la C han capturado, ¿eh? Sí, sí. Nice. Vale, la Gir se pira. Voy a ver si pinto el destructor que está en B, que probablemente sea el Fletcher. A ver, ahí me pintan... A mí me ponen por aquí. Que tenga antiaéreos. Aunque no sé si me pinta el Hindenburg, ¿eh? A lo mejor, por la radio. A ver si te pinto al... Sí, me digo, te pinto. Mira, ahí está. Algo, Jordi, míralo. Vale. Si se pone humo o algo, tendré el radar, ¿eh? Digo, por más que nada, por... ¿Para qué me tengo radar a 9, no era con este? Sí. A 9. Ahí se lo tira, Jordi. Espera, que aún no estoy a 9. 8 y pico, vale, ahora sí. Voy, ¿eh? Tirado. ¿Se está yendo? ¿Me he dado? Ahí está, gente. Se está mirando. No, está ahí, mira, ahora lo verás. Está ahí. Y no le ha ayudado su portaaviones. Ahí la lleva. Incendio. ¿Te tengo que dar el radar, Jordi? Vale, ya está. Ahora pondré la hidro por si acaso. Bueno, no porque no me ve. Ahí está. A ver si le engancho. ¡Oh! El motor jodido. Yo creo que este hombre lo sacamos, ¿eh? Vale. A ver. Perfecto. Ah, es que ahora no le veo ya, ¿eh? Bueno. Vamos a por el Thunderer. ¡Hullo! ¡Uy, va! ¡Hola, gente! Un Thunder tenía que ser, gente. Me ha reventado la vida. Es lo que hay, un tier 8. 27.000 de una hostia. Me ha metido, no sé, todas las ciudadelas de su vida. Ay. Pues a por él iba yo ahora. Mira, Andrés, tío, de verdad. Paso de ti, ¿vale? O sea, que me da igual lo que me digas, tío. Que si tú consideras que soy el SIDA del juego, pues tú mismo, tío. Yo me pienso hacerte ya más caso. Ya está. Si eres tan tonto de estarte aquí mirando un directo de un tío que no te gusta, es tu problema. A partir de aquí, ya no pienso ni mirar ni contestarte. Ya está, nene. ¿Qué quieres que te diga, nene? Aquí, oh, Dios mío, por tu culpa el juego es una mierda. Claro, por una sola persona. Anda, va, tío. Vete a hacer algo más productivo con tu vida. ¿Qué quieres que te diga, nene? Venga, chicos, vamos a... ¿Tú sabes qué quieres que te diga, Jordi? Como quieras. Es que yo de verdad, ya... Yo estoy aquí por vosotros, por los que realmente queréis ver el canal y lo que haga yo, sea bueno o malo. Es que ya está, al final es tan simple como eso. YouTube es una plataforma totalmente libre de quien quiera ver las cosas que quiera ver. La gente que está aquí no está obligada para nada. Así que ya está. Venga, a ver cómo va vosotros... A ver, aquí tenemos gente en columna de unos. Tú no le haces cuenta a esa gente. No, ya pasó, es que de verdad. Si son... frustrados alguien. No, frustrado, no, simplemente es una persona que considera que tiene que luchar porque la comunidad de World of Tanks pues tenga solo gente que él considere válida. Pues buena suerte con tu empresa, chico, que te diga. Es que eres tú contra el mundo, así que ya está. ¿Y eso quién lo decide él?
Bueno, da igual, o sea, todos sabéis, gente, que hay personas que consideran que si tú no tienes unas estadísticas X, pues no eres digno, literalmente no eres digno de hacer vídeos, de hacer contenidos, de hacer nada. Entonces, contra personas así, no se puede razonar, porque tu argumentación es que esto es algo libre y que tú tienes todo el derecho del mundo porque no hay un permiso. ¿Dónde estás arreglando en YouTube? No, no hay ninguna, pero simplemente es, bueno, lo que decimos, a ver, oh, qué buena aquí el cava, se va a cargar Massachusetts, bien. Pues a partir de aquí, pues no se puede discutir con una persona así, porque una persona que considera que tú eres indigno, como si fuera Thor, ¿no? No eres indigno del martillo, eres indigno de hacer contenido de un juego, ¿no? Pues a partir de aquí, pues no tenemos nada que hablar. Es que ya está, es como YouTube es una plataforma libre, que yo puedo hacer el contenido que quiera y ya está. Y si Wargaming considera que yo soy digno, pero Jordi, te digo una cosa. Dime. En el 80% de los casos, no voy a decir el... Pero se te acuerda un poco, Sergio, ¿eh? Por favor, se lo miras y es el que más tiene que callar. ¿Entiendes o no? Ya. Yeah. Pero yo no sé si recordáis, gente, cuando aún, pues, me hablaba con... Bueno, hablaba. Cuando aún estaba Sarluk ahí dándolo todo, que Sarluk es un jugador de WoW brutalísimo, ¿vale? Que yo lo conocí, de hecho, a través de Sergio, que me lo recomendó, ¿vale? Si lo recordáis en la entrevista que le hice, es decir, un jugador mucho más bueno que yo a nivel de estadísticas, de comprensión del juego y de todo, él también recibió un montón de críticas por todo. Es decir, yo hablé con Joak en su momento, el gran Joak, que también tenía un canal, era en su momento era el canal de WoW de los más grandes que había, en español y tal. Él mismo, lo hablé con él por Skype en privado una vez, y él mismo me dijo, déjate estar, o sea, yo juego mejor que tú, pero no me decía en plan de chulo, sino simplemente, mira, es una realidad, tengo mejores estadísticas que tú, pero no pasa nada, ¿vale? Tenemos diferentes niveles. Entonces, yo he tenido un montón de críticas por otras historias, como diciendo, al final siempre hay alguien que te va a criticar porque si usas oro, que no usas oro, que si usas no sé qué, que si usas no sé cuántos. Entonces es que al final dices, es una cuestión de gustos, ¿vale? Quien quiera ver a un tío, pues con un Win 8 de 3.800, pues le gustará por una serie de motivos. Quien quiera ver a alguien como yo, le gustará por otra serie de motivos. Y quien quiera ver a uno que simplemente hace contenido para reírse, pues lo verá por sus motivos. Con lo cual, es absurdo pretender que tú no eres digno de... ¿Digno de qué? ¿Vale? Porque quieras o no... Pero yo, Jordi, no entres al trapo. No, sí, el debate acaba aquí. Simplemente porque ya quiero decirlo y ya está, pero el debate acaba aquí. No entres al trapo. Venga, sí, va. Pero tú sabes qué pasa, que cada segundo que le das a este tipo de gente, comentando su conducta y tal, al final le estás haciendo hasta un favor, ¿sabes? No, pero ya digo, esto acaba aquí y ya está. Al trapo y ya está. Ignóralo. A ver... Vamos a ver el chat, a ver, ¿cuáles son los puntos débiles del Grozo Boy? Hombre, puntos débiles del Grozo. A ver, está bastante bien el Grozo Boy, de hecho, ¿eh? Ninguno en concreto porque todo lo hace bien. Es que es un tanque. es un destructor bastante completo, ¿vale? La cura, tiene una AP muy buena, tiene un buen camuflaje, torpedos, ¿vale? Es decir, es muy completo ese DD. Puntos débiles, es que a ver, todos pueden tener puntos débiles, como DD, pues obviamente... Recarga lento, torpedo, por decir un... Por decir algo, ¿vale? No sé cómo anda antiaéreo, no me acuerdo. ¿Tú lo tenías, Sergio, el Grozo? Sí, anda bien de antiaérea y más porque se suele configurar a entrenamiento básico de fuego y avanzado. Y por tanto, claro, la antiaérea va muy bien y encima tiene el consumible. No llega al nivel de los europeos, pero se defiende muy bien. Por eso os digo que dices el DPM, bueno, obviamente, claro, no lo vas a comparar con un Kleber que tiene el consumible de recarga, que está diseñado para reventar a uno en muy poco tiempo, ¿no? Pero es que puntos débiles como tal, ya os digo, tiene, yo creo que los mismos que poner cualquier destructor, ¿no? En el sentido de, bueno, que no, vale, no tiene hidro, joder, vale, no tiene hidro, no puede, no tiene hidro que pueda tener un Daring y tal, muy bien, eso le hace un poco menos competitivo, depende, porque el Z tiene la hidro, el Daring tiene la hidro y la cura, que está muy bien, pero al final cada cual tiene lo suyo, es decir, el Shima pues está un poco en la mierda por el tema de los antiaéreos, pero no te comas un torpedo suyo, pues son 23.000, entonces todos tienen lo suyo, simplemente aprender a jugarlo como tengas la partida.
Andrés, ya, vale, ¿vale? Si vas a empezar a insultar, y de repente borro el canal, punto. Y no voy a hablar más del tema. Porque tú puedes decirme muchas cosas, pero insultar no me insulta ni mi padre, ¿vale? Así que te... las cosas muy claras, chaval. Insultos, cero, ¿eh? O sea, si hay algo que se llama en la vida, es en respeto. Tú puedes gustarte o no lo que hago, me parece cojonudo. Pero insultar no me insulta ni mi padre, ¿vale? Así que calla la boca. Venga, va, chicos, vamos a ir con el directo. Vamos a olvidarnos de este individuo. A ver, el grove este, ¿cómo va? ¿Tú cómo vas, Sergio? Que vas, te voy con apurado con los dos dedos, ¿no? Ah. Está complicado este ya, ¿eh? Así, a ver si podemos matar al Fletcher. Ese sí, ese mío. Ahí. Venga. Ese Sergio ahí. Uf, le he quedado 45 de vida, tío. 45 te has quedado. A ver, el Shima está en el humo, lo ¿no? Lo importante sí. Es estar vivo. Sí. Ahora corre plátano, ¿eh? Sí, ahí le he tirado un avión. A ver cuánto le dura el humo. Mira, has pintado el Shima, está ahí atrás. Va hacia ti, ¿eh? Y... ¡pam! Tenemos al Shima. Está muy tocado ya. Vemos ya en la cámara de Sergio, así vemos un poco el... los aviones, aunque digo, yo solamente después pillaré portaaviones, ¿eh? La siguiente. Y bueno, agradecer a más de 100 personas que están aquí hoy con Sergio Ahumada. Lo tenéis ahora que con el Enterprise. Y os digo, bueno, para los que habéis entrado más tarde, visitad su canal, que vais a aprender un montón también en Warships, ¿eh? Y yo espero y deseo que algún día también sea contributor de aquí de Warships, porque se lo merece. A ver, ese Shima. Fijaros en la maniobra que le ha hecho, Leo. Le ha obligado a maniobrar ahora recto para poder pillarle el costado. Ya con bombarderos ahora ya para rematar la faena. No, no, me estoy intentando defender de lo que me viene. Que estoy buscando dónde coño tengo cazas. Pues te viene ahora el porta con los bombarderos, ¿eh? A lo mejor ahora se acaba, ya veremos, a ver. Sí, estoy reforzando. Sí, pero claro, está muy... A ver. Si tenemos suerte y la peno en... ¡Buenísimo! Los cazas ahí. A tomar por culo, sí señor. La antiaérea del Enterprise, joda, gente. La antiaérea del Enterprise es muy buena, gente, ¿eh? Pero mira, muy mira buena. Mira el Shima que hace, Jordi. A ver si... vas a ver. Ah. Venga, vamos ahí con la última resistencia. No pasa nada, mira, venganza. Venganza. Está en un ángulo muy bueno, así que ahora. La venganza se sirve en frío. Ahí estamos. Yes. A ver, queda el Hindenburg. El Hindenburg quizá mejor, ¿no? O el tema de la vida. Enterprise es un portaaviones muy bueno, de una antiaérea tremenda, ¿eh? O sea, ya has visto el escuadrón del Shokaku que no ha podido resistir, ¿eh? A ver, esta última pasada, a ver si podemos engancharle. Oh, nada, pues nada. No puedo, me tira. Pero había que intentarlo. Vale. Bien. Fantástico, gente. Esta la subiré de cómo defenderse de portaaviones enemigos. El clip, Jordi, ¿no? Tú no sabes lo que le he tirado al otro. A ver, vamos a ver los aviones que has tirado. No ha sido tanto, ha sido 4. La cosa de que él no ha parado de venir a por mí y se ha comido los mocos. Ya.
Y todo ha sido autotirándome cazas con los escuadrones que tenía en ese momento en el portaaviones y volviéndolos a guardar, ¿me explico o no? Sí. A ver, yo ahora quizá me gustaría poner a mí el porta ahora. Haremos otro 8 y luego quizá podemos bajar a un 5 o un 6 o algo así para los loles. Pero ahora mismo el porta lo voy a poner yo. Ya, bueno. Te lo voy a poner el chat, ¿eh? El Sergio es un grande con los aviones. Lo acaba de poner ahora Juan Esteban. O sea, que me conoce, ¿no? Que será, habrá venido de mi canal. Saludos, Juan Esteban. A ver, ¿qué podemos poner ahora? ¿De qué tier vas a poner tú? Pues a ver... Tienes que poner el Lexington, quizás, para el tema de variar un poquito con el... Porque claro, podría poner el Parseval, porque el Parseval tampoco es el... Tampoco es el Richthofen. No, mira, podría poner el Shokaku. ¿Qué, mal, qué narices? Vamos a ir con el Japo. Tiro 8, ¿no? Shokaku. Sí, sí. El Shokaku. Voy a meter el Tirpitz, que tengo ganas de usar el Gunter Lugens en el Tirpitz. Ahí. El Rusbrau no lo tengo, José María. Estoy en ello. Es que como me gasté el acero en no, el Shikishima... No, pero no lo veo todavía, Jordi, perdón. Tranquilo. Como me saqué el acero con el Shikishima, pues ahora hay que reunir acero para el Roosevelt. ¿Qué se mide vale, para ya ser? Estoy, Jordi, cuando quieras. Vale, venga. ¿Qué se mide para ser super tester? Pregunta Luis. A ver, yo super tester no soy, ¿vale? Yo soy contributor, que me dejan probar una serie de barcos, ¿vale? Después me piden encuestas de cómo ha sido, si está un poco pasadete o no, para que después cuando ellos toman ese feedback, Wargaming, y se supone que lo miran y hacen caso o no de lo que decimos nosotros, ¿vale? Supertester es otra historia, ¿vale? Ya es una... ¡Wow! Es un paso ya más arriba, ¿vale? Y directamente las primeras fases de todo y tal. Y para ser contributor, yo te puedo decir lo que se pide. Lo que busca Wargaming es que tengas relevancia en los medios, ya sea Twitch, ya sea YouTube, sobre todo, o sea, Twitch o YouTube, o algún tipo de red social en que ellos vean que tú promocionas el contenido de su juego. Vamos a llamarlo así, porque tú haces vídeos de su juego. Entonces, si ellos consideran que te ve mucha gente, no sé el límite que ponen ellos. Yo sé que en mi caso fue en alcanzar los 10.000 suscriptores en el canal, que pues en este caso el Community Manager de España en ese momento, que era Delro, pues me contactó a mí en plan de, pues mira, hemos visto tal, etcétera, que... Y sigue siendo, que es creo, así, ¿no? ¿Vale? Entonces, no, ahora está en cargo un poco más arriba, pero sigue ocupándose un poco del tema. Entonces, no sé decirte el número, es que tengas un poco de relevancia, que ellos vean, pues que... O bueno, o que algún contributor diga, mira, pues este fulanito, pues tiene un canal muy bueno, míratelo, tal, pero lo deciden ellos, puramente. O sea, no es una cosa que digas, que tienes que hacer este procedimiento para tal, no. Lo deciden puramente ellos. Entonces, a partir de aquí, no sé, es ponerle horas, dedicación y sobre todo tener suerte, porque tú puedes hacer un contenido que crees que gustará y la gente no le guste o viceversa. O hacer algo que tú crees que esto no va a llegar a ninguna parte y al revés, y de pronto ves que todo el mundo lo está viendo. Eso es muy random, o sea, aquí no te puedo decir nada. Yo voy a la de Jordi, ¿vale? Vale. A ver, voy a pintar por ahí, ver la que hay. Planteamiento de batalla. A ver, espérate, voy a pintar un poco más, que no se ve nadie aquí, tío, a ver qué coño hay. Vale, ahí tienes el colorado, el ki, el fuso. Voy a intentar reventar el AD y para luego dominarte. Vale, te digo lo que hay aquí, ¿vale? Mira. Hay una Malfi, un colorado y un Gepard. Vamos a ir. Super ultra late breaking. Esta te ha dolido, tío. No sé, por aquí arriba. Bien, ¿no? Sí, sí. Y le he puesto los cazas, así que en principio ahora la gente debería reventar. Lo que decimos es de los franceses. Lo que os ha dicho Sergio antes. Hay un portaaviones. Sois un francés sin humo. No podéis iros directamente a pillar el cap. Es que no podéis. Sí, si no los hagan ahora, los saco yo, pero es que... O sea, eso son cosas que tenéis que... Creo que los hagan ya, si no... Bueno, digo, ya. Está más muerto que muertín. Ah, si no, ahora voy a coño... Vale, no tiene ningún tipo de apoyo, está solo...
ateos. Quiero decir, son esas cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿qué tipo de destructor esto lleva? Esto lleva un destructor a cañones, sobre todo, porque es un Gepard. Pero hay un porta. Un porta que lo primero que va a hacer es hacer la pintada clásica para ver cómo está distribuido el equipo. Te va a ver. O sea, es que te va a ver seguro. Si encima no tienes apoyo, porque no tiene ningún tipo de crucero que le está apoyando, es que te va a reventar. Aparte, sobre todo, el Gepard, que es un tier 6. Es un porta de tier 8. Es decir, son las cosas que hay que mirar. Y me sale mal por este hombre, porque ha sido el primero en morir y su partida dura un minuto. Pero es que hay que ver estas cosas. A ver, aquí está este hombre aquí. Suicidio Express. Ahí, vale. Vaya cagada acabo de hacer, gente. Pero muy bestia. Un Nelson. Hay un Fuso. Bueno, el Fuso va a chupar torpedos, chaval. Pero como no está escrito, ¿eh? El pobrecillo, me sabe mal por él, ¿eh? Pero es un tier 6 y voy a cebarme con él, pero vamos. Puso, me va a sagrar el día. Campeón. Y ahora viene la segunda pasada, venga. Dos. Pobre Fuso, sí. Realmente me sale un poco mal, ¿eh? Porque es un poco abusón, pero es que, claro. Es un tier 6 aquí, sin una antiaérea ridícula, y tú eres un Shokaku, es que vamos a ver. Ahora seguramente el Lexington le pondrá cazas. Seguramente. Que te juegas. Le ha puesto cazas, y como lo hemos previsto, pues ahora le tiraremos la otra al Nelson. Ahí, ahí. Vale, y nos queda uno, lo devolveremos ya y sacaremos bombarderos. Y nos iremos seriamente por donde está el Talin y esta gente. Pintaremos un poco C. Mira, el Talin está el puro en la mierda. Siempre que veáis gente muy baja de vida, marcadles con el F3, ¿vale? Que el equipo se dé cuenta de que hay que hacerle focus al tío que está más bajo de vida. Es mucho más útil. Porque así sacas cañones enseguida. Y al Bayern, vamos a ir a por el Bayern. Ahí está el más. Podemos intentar pintarle. Bueno, con la AP no haremos nada. Yo creo que sería mejor ir a por el Bayern. Le entraremos bien con la AP en principio. Más que al Nelson, no creo que tal. Bayern o al Tali, ¿no? Depende de cómo le reventamos al crucero, ¿eh? Pero vamos a ir a por el Bayern, a ver si hay suerte. A ver. Un poco de canicas, Bayern, que sí. Esquivamos el flak. ¡Uy! Ah, pues vamos a por el Talin, ya lo tenemos aquí. Voy a por el crucero. A ver. Toma, ciudadela. Y tiraremos el torpedo, saliremos a por el Nelson, que se los va a comer todos. Y lo que sí vamos a hacer es mover un poco el porta. Estamos aquí muy quietos. Vale, voy a por el Nelson, Sergio. Vale. Joder, qué mal. Las penetraciones. Está troll el Tirpitz, soy yo que. Está el Bayern, no sé, le he tirado a línea de flotación a... y nada, ¿no? A 8 vale. Kilómetros y no sé qué es lo que ha pasado con la puta penetración. A ver, vamos a ir a por el Nelson, el pepino de mar. Y a ver si podemos sacarlo ya. Pues nada, está esto. Venga, ahí. Dos por aquí. Y en la siguiente. Dos. Y ahora si no lo sacan ellos, lo saco yo. Que ya sabéis que los japoneses en torpedos son muy buenos. Y lo puedes hacer así. ¡Uy! Y
en principio este hombre está muerto, así que nos iremos al Bayern, que está yendo por ahí. Joder, pesadita está la cosa con los... con las overpens, ¿no? Iremos a por el Bayern ahora, que está por ahí solito. O tenemos al Fuso y al tal en control. Mira, ahí está el Bayern. Venga aquí usted, señor. Bayern, hay alguien más. Mira, ahí está el Scane. Ya nos ocuparemos ahora después de él. Primero vamos a por este. Vamos a comer a uno. No hemos tirado demasiado avanzado, quizás. O inundación, nice. Y al escáner ahora iremos con los... para se comer a los dos, seguro. Vale. Y nos queda, que es uno. Podemos volver, sacamos ya el... los cazas. Y ahora iremos a por el destructor... europeo. De la ciudad compensó el fallo anterior, sí, sí. A ver, está en A, así que a ver si podemos pintar para Edinburgh. ¿Dónde está este hombre? A ver. ¿Se interesa? A ver, ya ha activado la antiaérea. Ahí estás. ¿Quieres con una antiaérea de un Bayern? Scane, vamos listos, campeón, porque no te va a servir de nada. Te van 2000 y pico. Y a la siguiente ya. Tenemos un giro. Adiós. Y el baño te lo cargas tú, ¿no? A ver. En ello estoy. Ahí va yo con los bombarderos. A ver, es obviamente gente que siendo un portátil 8 contra gente tier inferior, pues te cebas un montón. Es cual como sean. Pero es la partida que nos ha tocado jugar, así que... Joder, vaya mierda de... ¿No entran, tío? A ver si ahora enganchamos al Bayern con la P. A mí me ha saltado el talento. Vale, buena. Vaya tela, vamos a por el Tallinn ahora. De hecho, mire, me vendré un poco más cerca con el Porta. Lagdo, es el Robin, ¿quién era este? ¿Quién me está tirando aquí? Coño, está el Fuso, vamos a rematar al Fuso. ¿O ya lo matan o...? Pues sale mal gastar una P con este hombre, pero habrá que hacerlo. El Tallinn está hecho mierda. Sí, es que... vamos a rematar al Fuso y ya está. Venga, Kraken otra vez, gente. Estamos hoy... Te haces al Fuso, ¿no? El Fuso está hecho ya. Perfecto. Y creo que la Malfi ya, madre mía. Si me sale más a cuenta... Bueno, pues esto está más ganado que ganadín. Sí, sí. Malfi está en la mierda también. Vamos a ver si lo matamos. Y después, ya hay uno echando bilis por el chat. ¿Qué pasa a este hombre ya? Bueno, pero lo está diciendo en su... Fuck no, Robin. Ya hay uno... Me encanta cuando la gente echa bilis por el chat. Es lo mejor de este juego. Yo creo que la Malfi no le voy a poder ni a dar porque el Charles Martel solo con explosivo le puede reventar, pero bueno. No me sale a cuenta. Saco los torpederos y voy a por el Lex. ¿Tú sabes por qué me gusta tanto cuando veo a la gente echando Billy, Jordi? Dime. Porque este juego, la media de edad, no es como si juegas a Fortnite, que son 15 años. Aquí la media de edad es altita, ¿no? Entonces yo me imagino al típico señor ya, con 40 años, cabreado, ¿no? Así pegándole hostias al... Bueno, yo más o menos he sido así, lo reconozco, viene del trabajo, su jefe le ha dicho que es, tal, y viene aquí
le hace una ciudadela, ¿no? Y empieza ahí a cagarse en la madre del otro por el chat. Yo reconozco, y sabéis, chat, y sabéis con los que estáis viendo, que lo que está diciendo Sergio más de una vez me representa, ¿eh? También tengo que decirlo, que... Y él lo sabe, él me ha visto ofuscadísimo y lo sabe, ¿eh? Que soy así a veces, que me pongo muy, muy así. Pero intento cambiar. A ver dónde está este, el porta. Así nos da tiempo a matarlo antes de... Sí, tiene que estar en J10 seguro. Hay como una rada. Es obvio que se ha ido al quinto... A J10, sí, ahí. Vaya, me estrenaría. A lo mejor se ha ido a la otra, para otro lado, pero... A ver. Ahí va Jordi haciendo un rush con el Shokaku. Mira, ahí está. Ahí lo tenéis. Hostigando al incursor. Te ha quedado, ¿eh? Bueno, ya sé, ahora sí, vamos sí. A perder aviones, pero bueno, gente, ya, ¿qué vamos a hacer? Si ya solo queda el portal. O sea, hay que intentar meterle todo lo que podamos y ya está. Tenemos que meterle un par de pasadas, a lo mejor con un poco de suerte, antes de que nos reviente todos los escuadrones, pero bueno. Capeo. Tiraremos la vida. Aquí. Tenemos el super ultra giro. No tengo giro. Curas, no tengo castas, yeah. No tengo nada. No me va a llegar. Yeah. Confederado. Bueno. Esto me lo mata ahora, yo creo. Sobre penetraciones, 18. Mamma mía. Nos lo revienta ya. Bueno, fuera. Lo vemos y vemos evidentemente con los coheteros. Pues buena partida, gente. 96.000, Kraken, primera sangre, confederado. Guay. Kraken te has hecho, qué buena, cabrón. Sí, sí. A ver, lo que decimos, también el matchmaking ha sido favorable. ¿A cuánto corre el Shokaku, mamón? Que te veo ahí súper motivado. Bueno, el Shokaku, y sabéis que los portas japoneses corren de una forma absurda, o sea... ¿A cuánto corres? ¿A cuánto vas ahora? Es que no lo sé, pues estoy en los aviones, o sea... Ahora cuando... Si da tiempo... Ah, vale. Yo no sé, creo que no nos da tiempo a matarle, pero bueno. Pero tú no le llegas aún, yo ¿no? Yo creo que tampoco. Que va. Yo es que en el Tirpin no llevo avión de alcance. Claro. Porque como me puedo encontrar con tier 10, llevo el caza, ¿sabes? No, que normal. A ver, ¿sabes? Lo que decimos, que aparte el tío está muy lejos y... Esquivando los flags, gente, siempre. ¡Hala! 10.000 le quedamos MD, ¿eh, gente? 10.000, ¿eh? Mira como el giro, mira que giro Mapu. ¡Oh, mierda! Ya sacaremos con la bomba, total, tampoco vamos a llegar. Pero tengo 10.000, ¿eh, gente? Con los cazas. Que meten un montón los cazas, los coheteros del Shokaku meten un montón, ¿eh? A ver si llegáis. ¡No! ¡Oh, Dios! Casi llega mi salva. Qué mal. Casi llega mi salva, tío. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Está guay. Se ha carrileado bien la batalla, ¿sí o no? Sí, ahí ha estado. Mira, los dos arriba. Ole. Ahí. ¿Sí o no? Gente. Muy buena, ¿eh? Ahí estamos. Vale. Muy buena. No sé si decirte de hacer por los loles algún tier un poco más bajo, 5 o 6 o así, que creo que la gente me lo pedía. Un tier enano. Un tier 5. Venga, va, un tier 5. O un tier 4. Hostia, yo no sé si tengo tier 4, voy a mirarlo, pero. A ver, voy a ver 5 y 4, a ver qué me sale. 5. Creo que no tengo ningún 4, O sea, voy a mirarlo, pero. Creo que yo, gente, empiezo en el 5, no tengo ningún 4, O sea. Tu juego empieza en el 5. En el 5, tienes que reconocerme que tier más abajo de esto. Hostia, pues ¿sabes que tengo un barco que no he probado todavía? Venga, ponlo. El Mikoyan. Ostras, este es el ruso, ¿no? Sí, Sí. A ver, le voy a poner el capitán del Mosva o del Nevi. Claro, porque es premium. A ver, vamos a echar un tier 5, ¿vale, gente? Mira, luego están... Uy, mira, están pidiendo un pelotón muy, muy troll, Sergio. Están pidiendo un pelotón de Clever y Cava. Clever y Cava. ¿Tú tienes el Clever? Sí.
Vale, yo tengo el cava con legendaria, venga. No, no, después de esta, después de esta. Hacemos una con tier 5 Ah, venga, una con tier 5 y y después después hacemos venga. Clever Cava. Venga. Vale. A ver qué podemos poner aquí. Hostia, voy a poner el Revolucia, que es súper bestia. El Outstar Revolucionaria, ya. Y le voy a poner el Kuznetsov. Voy a poner la Kuznetsov del Kremlin. Y tengo el Oklahoma con el Kuneso, claro. Esto sí que va a ser apalear focas, ¿eh? Bueno, a ver si nos borran nada más empezar, mamón. No me no, tío, ¿eh? ¿Qué nos va a ser? ¿Un porta tier 4? No sé, la mala suerte existe, una salva mal dada. A ver, tenemos banderas, ¿no? A ver, déjame mirar la bandera, que a ver si soy muy, muy, muy feliz y no tengo banderas puestas. Ole, mía, mira qué Yo feliz soy. le he puesto chuches ya. Dar banderas, He también puesto yo. chuches. Me cago en todo que yo sin banderas. Me van a hacer una detonación y se me va a la verga. A ver, A la pondremos verga. la banderita mía y podemos ver alguna otra. Esta va. La caída de Edgar. Y a ver qué tenía puesto de equipamiento. ¿Se puede cambiar algo en este o no? No, se puede cambiar nada, es un tier 5. Y Venga. tengo ahí que me regalaron, no sé si en un contenedor o qué, tengo el Oklahoma. El Oklahoma ahí también. Que no, que ni lo he probado todavía, ¿eh? Dice, se ha puesto muy de moda últimamente el Mogador y el Clever, ¿no? A ver, de moda tampoco. Para mí de moda se ha puesto el Haaland. Pero porque el Haaland es el único que aguanta los anti. Es el único que tiene antiaria para aguantar a los portas de tier 10. Básicamente es por eso que han proliferado tantos Haaland. Te digo cuál es el destructor que nunca pasa de moda, tío. El Shima. El Sima. Es que es verdad, a ver. El Shima nunca pasa de moda, pero hay que reconocer que ahora mismo el Shima, cuando hay un portaaviones, lo pasa muy mal, porque tiene que estar pegado a los cruceros todo el rato, porque es que si no le revientan. Sin embargo, Bueno, un Shima. somos los pequeñitos, Jordi. Es verdad, nos han querido balancear, ¿eh? Sergio, nos han querido balancear ahí. Balance grad. Sí. Y Uy, va, acá. 16 kilómetros de alcance. Y 10,5 de camu, tío. Muy bien. Yo Muy bien. 13,3 Y de no K, 13,3 de camo y 16,8 de alcance. le he mirado ni si tengo la. No le he mirado ni si tengo el módulo de camuflaje, tío. Pero Ya, muy ya. bien. Bueno, tenemos a Jorpen, Sacola y compañía, les reventamos de una salva, también te lo digo, ¿eh? Si les pillamos bien. Bueno, con eso. Bueno, con el Mikoyan no sé yo, si les pillo bien, sí. Fujin, ¿no? ¿La acompañamos un poquito o qué? Venga. Sacar el Stalingrad, dice el Pedro José. También podemos sacar el Balancegrad. Balance y Mosva, eso es una risa. Sí, pues ya sabéis Uno con que. explosivas y otro con penetrante. Claro, ya sabéis que el Mosva lo que tiene es. Bueno, no tiene el calibre y el Sigma del Stalin, pero tiene un Sigma buenísimo y el DPM es brutal, ¿eh? Ya lo sabéis. De hecho, cuando os Vale, dije, tío. cuando decíamos que el Stalin es un Mosva en esteroides, es que básicamente, o sea, recarga más lento y tal, pues también tiene más pegada y todo, pero. Pero recuerdo que el sigma del Mosva y la dispersión son tremendísimas, ¿eh? Tú lo tienes, ¿no? El Mosva, Sergio. Con la Hawkins. legendaria, contado con Vale, ella. ya tenemos un Nuremberg que se ha chocado contra mí. Ah, vamos bien. Tío, madre mía. Y no cambia el rumbo, ¿eh? Madre de Dios, hermano. Joder. Uy, ese hombre está, el Hawkins, está a distancia de vodka, que digo yo. A ver. A ver, gente. ¡Uy! Se ha girado un poco el último momento, me cago en todo. Está el York también ahí, nene. Está yendo. A ver. Adela. Vale. Uy, Ya vienen torpedos. por ahí, Torpedos. amigos. Torpedo Bit. Toma, Ciudadela. El pobre Hawkins. Míralo, míralo, míralo.
Si tengo cañones para darle. Ops. A ver, ahora tengo todos los cañones, ¿eh? Como salga ese Mahan. O el Piotr. Bueno, el Piotr, como me pilla a mí también, me va a doler, pero. ¡Oh! Otra ciudadela. Ah. ¿Y? 9600, no ha sido tanto. Claro, es que no he gastado la R, gente, porque no vale la pena. Solo tengo 5. Va. Se me va el Piotr ya. Tenemos el Hawkins, quiere más. Ven aquí, Hawkins. ¿Vas a girar? ¿Vas a girar? No tengo prisa, eh. No tengo prisa, Hawkins, sé tú mismo. Hostia, hostia, hostia. Esos torpedillos. Mira, mira cómo gira ahora. Hay que esperar el momento oportuno, gente. A ver. Ay, se ha frenado un poco. Oh, 3000 y pico. Me digo yo. No, tirarle al Hawkins, uf, tío, que está en la mierda. Uy, ahí está el Fubuki. Vamos a despintarnos. El Fubuki le van a dar, ¿no? O sea. Ese Hawkins tiene que caer ya, tío. Vale. Nice now. O ese. Muy peligroso. Vale, se ha quedado ahí en la puta piedra. Hawkins, te vas a puerto, ¿eh? Uff, qué mal, las overpens, tío. Ah, no, 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 ha sido penetración, ¿eh? Pues nada, me callo, gente. Ya vela. Buena. Ha caído el Bretañ. A ver, Fubuki. Mierda. Mierda, tengo el Fubuki delante. Fuck my life. Oh, gira revolucia. Mierda, y me está pintando. Ah, no, ahí está. ¿Se está yendo? Sí, se está yendo, porque me ha tirado torpedos, fijo. Bueno. A ver. Lo que tiene el Revolucia es que gira muy lento, pero bueno. Uy, ahí está el Hawkins, qué mal, tío. Uf. A ver, tenemos que irnos. Desde que el Fubuki os enganche los torpedos. Temblando que estoy. A ver. ¿Cómo te han dejado? Sí, me han pegado una ciudadela guapa. Mira quién está aquí. Me gustaría sacar menos al DD, pero bueno. Vale, ahí está el cabrón que me pinta. Para el DD antes, que es lo prioritario, gente. Pues mira, colorado. Para tomar por culo. Venga, bien. A ver si puedo sacar al Piotr. Vamos a frenar un poquito. Angulados. Y no pasa nada. Es mil y pico. No, frena. Por tu vida. Frena. Eso es. A ver si puedo darle a alguien desde aquí. No, estos no. Frena, caballo. Esto. Le voy a intentar caballo, dar la vuelta. Es que esto es muy lento, Sergio, para. A ver. Sí, sí. Nada, tú ahora mismo. No, va a intentar andas. A ver si. Es que aún queda el Mahan y el Muchu. O sea, el Muchuki. A ver si pudiese pillar al Piotr. Pero está más por allá. Ahí está. Y se va a quedar ahí detrás. Así que me encantaría pillarle. Está el puto destructor aquí. Y no ya, lo veo. Ya. Es el problema. Y no lo veo. Vamos a intentar. A ver si podemos hacer otra cosa, gente. Vamos a ir un poco más para aquí. Púntate. A ver, tío, tira para abajo. Ya, vámonos. Mira, aquí está bien Hawkins. A pasar a la isla gorda. Uy, al que yo buscaba. El Hawkins, ¿no? A ver, si lo aguanto el tipo ahí. Vaya mierda. Estoy yendo a por él también. Controlando al Piotr, pero se va para abajo. Eso es. A ver. Bajan, ahí está. Será mamón. A ver, el Nuremberg tiene que reventarle, ¿vale? O sea, no sé qué espera para tirar. Nada, tío.
esto, Nuremberg. Esto tiene hasta torpedos y ni me he dado cuenta. Sí, intentamos acercarnos a distancia de vodka, gente, pero el Revolucia lo que tiene para compensar la pegada es esto, es más lentito y tal. Nice, aún no me ve. Listo, Nungo. Ojito, que sí. Vámonos de aquí. Me han pintado, Está el Mahan por ahí. Está el Mahan y también estará el Hawkins. Revolucia, qué pronunciación. Sí, a ver. Me he puesto hasta palote. Si pusimos matar al Neisenaut, tío. Ah, mira, el DD se ha echado el humo. A ver si tenemos suerte y disparara y así revelaría la posición. Yo creo que es un hombre sabio. Oh, no es sabio porque si el Shor se puede pintar con la hidro. A ver, no va a disparar, ¿verdad? No va a ser tan tonto. Oh, sí que sí, esto sí que es tan tonto. A ver, vuelve a disparar, venga. ¿No? Vale. Esto está ya. Vale, está avanzando. El pescado vendido. ¿Ves que está el humo por ahí? Paso, paso este tío. Gira. Vale. Será un poquito y ya está. Y el tema sería poder ir a por el Neisenau. Hacerle. Buah, mira, es que mira, mira el Hawkins, chaval. Sí. Este hombre ya ha durado suficiente. Está tocando los webines. Jordi, te digo cómo. Como le decía yo al Neisenau cuando salió, hasta que un amigo mío que sabe alemán me dijo cómo se pronunciaba y me dio vergüenza. ¿Qué dices? ¿Cómo se pronuncia? No, es Neisenau, ¿vale? Me lo dijo un amigo mío que sabe alemán, pero tú sabes cómo le decía yo. ¿Cómo? Genigenisiu. Venga, ya no puede ser, tío. Really. A ver, ese Jinsu. A ver, te puede doler, ¿eh? ¡Fua! Somos 7000, qué mal. Senado, no te flipes, que tú eres un crucero en realidad, ¿eh? Por mucho que te digan acorazado. Y si no tiro explosiva se me quedará ancho, ¿eh? Pero bueno. 3, 2, 1... Tres mil y pico. A lo mejor tiraremos explosivas, ¿eh? Depende de la siguiente salva. Tiraremos la siguiente de AP. Ay, es que no me pega nada, es que no. El Neisenau, gente, es un crucero venido arriba. Que es ideal para destrozar cruceros, pero contra acorazados pierde mucho, ¿eh? Adiós. Bien. A ver. Dicen que si pones Harvas de fondo tienes un boost de 10 nudos en velocidad punta. Pues sería plan de probarlo, ¿eh? ¿Qué tal ese en tier low? ¿Qué tal se defiende? Hombre, es un trolazo. Tiene muchísima pegada. A ver, ¿este hombre le vamos a pegar o no? No. Se tiene un... A ver. Lameada, gente, que es el directo del lameo este. Madre mía, tío. 45.000 y 3 muertos. Hola. Había explosivo ya. A esta gente de aquí. A ver. Neisenau no era los demás acorazados de bolsillo. Sí, es que en realidad es lo que decimos. El Neisenau tiene categoría de acorazado porque tiene puntos de vida y tal. Pero es que los cañones realmente son anticrucero totalmente. O sea, con un Neisenau vais contra un crucero y le metéis unas hostias. Me como. Cago en tu puta madre. Hostias. Pero el. A ver que veamos. A Jordi. Pero ya os digo, contra otros acorazados con el Neisenau tenéis que ir a hacer el rush con el torpedo. Realmente es lo que renta, porque el cañón vale, se queda corto, ¿eh? Se queda corto. La mero dice. Es el Imperator Nikolai en tier 5.
Este es el Imperator Nikolai de Tier 5. ¿Va bien, Jordi? Sí, sí, sí. Va bastante bien. Solo que es un poco torpón. Puede pasar las torretas por delante, ¿no? Sí, mira. Las del medio, sí. Bueno, la del medio... A ver. La segunda detrás, sí. Creo. La de... No, va con la... Sí, 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 sí. Sí, es la del centro, la que puede. El centro y la otra... Vamos a probarlo, aunque no me está yendo muy bien hacer esto, pero... Yo creo que sí que ha quedado también, ¿eh? Por el otro lado. Ahora vamos a ver aquí para la gente que... Parece un man expreso. ¿Qué pienso del Bismarck? A mí me encanta el Bismarck. Pero reconozco que, claro, hay otros barcos que... Pues hombre, el Tirpitz mismo tiene torpedos. No tiene hidro, pero tiene torpedos. El Pommer no. ¿Cuál es el otro? El Odín. El Odín es un Bismarck con hidro y torpedos. O sea, es una especie de mix, ¿vale? Entonces, aunque yo creo que aguanta más el Bismarck que el Odín, sinceramente. Es la evolución del Charhor. Sí. Es un Charhor con ciclos sanos. ¿Se ha ido al gimnasio? Venga, vamos. Ahí, maldito. Que me ha equivocado la tecla, sí, tío. Maldice. Me voy a la tecla. El Mahan se me queda ya fuera de alcance. Sí, tú dime, cago. Y fijaros cago dónde está el Piotr Veliki suyo, ¿eh? Está en I9. Que yo no sé ese hombre desde ahí qué pretende hacer, pero... Coño, se ganó al Nuremberg también. Descansa en paz, Nuremberg. Sí, pero a este paso, como Yudaichi no lo pinte, no lo va a liar el Mahan, ¿eh? Pero bueno, ese momento. Ahora, bueno, el Corrado saca al Veliki y haría por... Solo por saturación, gente, vamos a poder matar al destructor estadounidense. Tío, yo creo que el destructor se va a J1 y se va a acabar la partida, sinceramente. Sí, tiene pinta. Tier 13 no tenemos, Juan Esteban, algún día. Es que como la broma del World of Tanks, ¿no? Que hace Tier 11, sí. Que fuera con tanques modernos. ¿Y qué iban a hacer? ¿Se veía el M1 Abrams? Sí, fue un April Fools de la... Se veía el T-72 ruso. A ver, espera, que esta cuestión para los dos, Sergio, nos iría bien. Unos consejos para el Tallinn, el Riga y el Petropavlovsk. A ver, digo yo, después dices tú, proa, si te parece. Proa. Sí, bueno. Proa. Sí, pero con el Tallinn, por desgracia, la proa no te sirve, porque es una mierda. Con el Petro y el Riga, sí. Pero el Tallinn, por desgracia, es que es de papel. Es un barco que no se puede jugar tan bien a proa porque se te entran igual. Sin embargo, como se ha dicho... ¿Tú sabes qué pasa? Que yo el Tallinn no lo llegué a jugar porque cuando yo subí el Mosva, el que era el 8, era el... O sea, el Tallinn es 8 ahora, ¿verdad? Sí. Claro, es que yo cuando jugué era el... ¿Cómo se llama? El... Me cago en la puta, ya tantos barcos se olvidan. A ver, ¿cómo era? Bueno, es igual, era otro. Te estoy pensando, ¿eh? Sí, pero... Era, sí, se me vino a la cabeza. El Chapayev. El Chapa. Entonces el... O sea, es lo que te decimos, Only for me. Tanto el Petro, sobre todo... A ver, como... si el Tallinn es... Como el Alexander Nesby, eso es para jugarlo en side scrapping, invertido en la distancia, no hay otra. Sí, pero igualmente el Tallinn no es exactamente como el Nesby, ¿eh? El Tallinn, por decir, es muy delicado y es para jugarlo muy a distancia y dando por saco, ¿vale? No diría como un francés, porque tampoco es exactamente así, pero casi casi. Porque es que tienes muy poco blindaje. El Nesby sí que puedes jugar un poco más y sobre todo, como te ha dicho Sergio... Vale, entonces eso es distancia. Claro, es distancia y eso sí, el Petro y el Riga es al estilo del Mosva, es... Metes el morro para adelante y tiras con las de delante y te olvidas de la torreta trasera, salvo en contadas ocasiones que puedes sacarla bien y dices, mira, tira. Muy bien. Ahí. Muy bien. Me ha quedado más arriba por eso, Bueno, para ser los pequeñitos, Jordi, hemos sí, quedado sí, ahí en medio arriba, bien. Vale, pues a ver, no está mal. Ahora toca Clever Cava, que lo han pedido antes. Clever Cava toca ahora, gente, que lo habéis pedido antes. Un Clever Cava, venga. Tú quieres el Clever, ¿no? Como quieras, yo tengo los dos, o sea, como quieras tú. ¿Tú tienes el Cava con legendaria? No. Venga, pues entonces pongo yo el Cava, decidido. Vale.
Digo que la legendaria del caballo no la tengo y están este hombre. Tengo tantos barcos ya que no me aclaro de dónde están. A ver, diario de francés. Tengo tantos barcos que no sé no. ni qué hacer con mi vida. Sí, está el Clever. A ver, vamos todo ahí. Todo perfecto, todo correcto. Vale. Todo correcto, muy bien. Y yo que me alegro, ¿no? Y yo que me alegro, sí. Vale. Bueno, pues aquí tengo el... Eso sí, tú sabes que aunque sea un pelotón troll, la putada va a ser que a efectos de matchmaking ellos van a tener ventaja de spoteo sobre nosotros. Sí, segurísimo. A no ser que tengan también otra historia, en plan un Haragumo y un... Y también un Kaba. Pero entonces... un Haragumo también nos gana, ¿eh? En spoteo de calle. Ya. Bueno. Haragumo están 6-1. Bueno, gente, vamos a ver qué tal va la saturación de daño, porque estos dos son a cañones puros, ¿eh? O sea... ¿Cómo están los submarinos? Europa aún no lo sabemos. Están siguen en las pruebas y va a ser difícil de balancear. Por eso están un poco ahí que no saben cuándo sacarlos. A ver, la build del comandante del Clever. Ahora te la subo, pero. Bueno, pues con. ¡Hostia! Top tier. Top tier, chaval. Y mira los Shima que haces, qué ricos. Uy, pues como los Shima nos van a pintar, es cierto, pero como les pintemos. A ver, el Zeta nos va a fastidiar por la aire. No tenemos ni radar. O sea que no, el Alaska, que no, Alaska. La partida. El Alaska es el único que tiene. Con las islas. El Alaska y el Zeta para mí los más peligrosos. Jordi, te he perdido, a ver. Perdona. Jordi, ahora te escucho. Vale, que digo que tenemos Alaska de radar y Zeta de hidro. Voy a ayudar al Shima claramente, Jordi. Sí, sí, casi que sí, ¿eh? Podemos. Voy a ayudar al Shima, ¿eh? Es donde podemos ganar, ¿eh? Ayudando al Shima. El Shima nos va a pintar a los otros. Y ya en el otro sitio que se apañen, porque la C igualmente allí nosotros no podemos entrar a capturar con esto. No, no, no. Aquí es lo que dice Sergio, ¿vale? Una muy buena lectura, ¿vale, chicos? Nosotros tenemos destructores que son a reventar. Vale, y es evidente que el Z lo más probable es que se ponga o en la islita de A, justamente aquí detrás, para pintar con la hidro, o en la de B para hacer lo mismo. Podría hacer con la de C. ¿No va muy al centro, Jordi? Sí, ahora... ¿O te quieren meter entre las islas? No, no, bueno, podría intentarlo, pero mejor me ven, ¿eh? No sé si es demasiado arriesgado. No, no, yo no me arriesgaba tanto de primera, ¿eh? No te metas por el centro. Vente conmigo para el Shima, que es nuestros ojos. Sí, sí. Vale, no lo veis ahora, pero lo estoy diciendo en el chat. Mira, que digo, mejor ayudar al Shima primero. Míralo, míralo, qué bonito. ¡Qué bonito el Clever! Está que no te veo ahí. Vale, o sea, aquí me está diciendo que capturemos B, pero es que un Clever no puede ir a capturar y un Kaba tampoco, porque es que el Z nos pintará con la hidro y nos fastidiará todo. En cambio, el Shima. Es el que tiene mejor camo, que es lo que la lectura que ha hecho Sergio, tiene mejor camo y puede ser nuestros ojos. Y nosotros somos sus guardaespaldas. Y a cañones le podemos reventar a los que están delante, segurísimo. Entonces, porque decimos, el Fletcher no es rival y el Z tampoco. Entonces, si vamos con el Spotter, aseguramos captura de A y luego ya buscaremos a los otros. Vale, Alaska, ahí tenemos el radar. Que ese también hay que sacarlo para que el Shima pueda trabajar tranquilo. Vale, el Shima del centro va a capturar, no hay problema. Que capture, ya luego iremos. Sí. No, Puerto Rico. Ahora darle soporte a este Shima que hace. Empezaría a fastidiar a Alabama. No arriesguen más de la cuenta, Jordi. No, no. Que aquí lo interesante es el trabajo entero. No, si lo que hago es pegarle un par de salvas a Alabama. Ahora me despinto. Y hasta es que tiene Alaska detrás, que es lo que tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Que aunque el Shima spotea uno, tiene una Alaska ahí detrás. Vale, por aquí fuera hay alguien que me pinta, ¿eh? ¿Sí? Porque he usado la isla de parapeto y aún así me pintan. Vale. Vale, parece que el Shima puede capturar bien, ¿eh? Es que debe ser a 9, ¿no? Vale, me acaban de pintar a mí ahora. Vale. Vamos a echar el turbo ya para evitar que nos den. Vale, ahí vienen torpedos. Incendio. He
¿Estos cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga, Alabama, podemos hacerle bastante. Esto tiene que ser Chima, no sé. No, Chima no tiene pinta. Sí, le estoy persiguiendo. Alabama tiene que caer por saturación, Es que estamos aguantando el no lanzar el consumible con el Clever porque no vale la pena con el Alabama tal y como está. Eso hay que reservarlo para el DD. Alabama caía. Alabama caía, pues si no cae ahora, cae en nada. Otro incendio, pero yo creo que me lo quitan esta vez. Pues no. Vale, muy buena. Vale, ahora habría que sacar al Alaska rápidamente. Para el tema de que el Shima pueda trabajar bien. Sí. Alaska está muertísimo. Nuestro Shima ha caído. Vale, hay un Zao. No tenemos Shima, Vale, vale. Pues sacamos al radar, pues podremos hacer el cap aquí tranquilamente y pues ya iremos a por los otros. Fletcher. Vale, torpedo, Jordi, viene Fletcher, por... Fletcher. Ahí estaba. Ahí, ten cuidado. Sí, sí, que está ahí la Alaska. Es que hay que sacarle ya, en serio, Sacar a la Alaska de una maldita vez, porque... Ay, se despinta, en serio. Pasa nada. Mira quién está aquí, mira quién está aquí, ese Fletcher, chaval, ven aquí. Consumible. Vale. Ahí tenemos al Shima detrás, ¿vale? Sí, sí, pero. Jordi, ten cuidado con tus puntos de golpe. Sí, sí, sí. Ya, que es que ahora mismo se ha echado eso el Fletcher y claro, joder. Voy a pasar un poco ahora del este. Está otra vez. A ver. Ojito, está ahí el. Por aquí el Shima. ¿Tú vas a intentar capturar, Jordi? Estoy espintado ahora mismo, así que. ¡Mierda! Torpedos de Shima, torpedos de Shima. Con el Shima y con sus... No, muero. Corre, Jordi, corre, los torpedos, corre. ¡Yo! ¡Corre! ¡Yo! ¡Ah! Uy, chaval. Esto es lo que hace el empuje. Qué del modo urgente, Joder, te vienes más, Jordi. Corre, sí, corre. Lo veo. Hostia, y también los del Fletcher. Hostia puta. No, pero es que te has metido para el ángulo malo. Tenías que seguir hacia tu izquierda. Madre mía, tío. Hostias. Gente, esto es épico, Tío, en serio, vale ya. Madre mía, qué épico, tío. Esto es Torpedo Beat, pero nivel maestro, gente. Ya está el Fletcher, el putazo. ¿Te lo haces tú o qué? A ver si puedo. ¿En serio, Fletcher? Joder, ¿qué pasa? Se va, joden. Ahora. Uf, vale. Coño mamón. 1-2, va por el objeto. Tengo que ver. Voy contigo, vamos a luchar por las caps, porque ahora mismo no sé yo por el Pomer ni esta gente, Sí, sí. Sí, hay que pasar un poco del Shima, ahora mismo. A ver. Hay que ir a por esa gente ya, porque es que. A ver, ¿dónde van? Van hacia ahí, vale.
El Jan Bart, con la simpatía que les tengo yo a los Jan Bart. Vamos a poner ya el turbo para evitar que no esté. Estás por aquí, ahí estás. Si sí, encendió o algo. El Pomer. Iría castigando al francesito este. Incendio. Y ahora aquí sí que nos interesa el consumible, gente, para el DPS. Vale, bien. Encima. Uf, estoy muy lejos yo ahora mismo. Estoy con el JB. Sí, no, no te preocupes. Va con el turbo. Pero incendio más. Venga. Y saturándole, gente, al Jan Bart. Creo que el Soyuz, como le enganche bien, le revienta al Jan Bart, pero bueno. Madre mía. Ya. ¿Y por qué mi rango me despinto? Está mirando. Buah, madre mía, hay que sacar ese Jan Bart ya para los puntos, No me despinto. Vale, por eso no me despinto. Vale, venga. Puta madre. Está el Shima ahí. Vale, hay que ir corriendo a las bases. Ay. Bueno, pues adiós, muy buena. Alzao, ¿no? He hecho lo que he podido. Fallo mío también quedarme aquí tanto rato, pero bueno. Hostia, hostia, ¿estás en el quinto pino? Sí, me ha quedado con el turbo rápido y ya está. Pero vaya, está complicado, ¿eh? Porque tienes las tres bases. Sí, pero yo también me he equivocado, Jordi, quedándome ahí tanto rato. Tendría que haberme ido a la B antes, pero bueno, cosas del fragor de la batalla. Está clarísimo. Ahora vemos. ¡Buah! Ya, esto que pinta fatal, gente, pero bueno. Hay que intentarlo. Seguramente ahora, pues claro, quedando los tres DDs, quedan los dos Shimas, el problema. Pensábamos encontrarles ahí. Quizás si hubiéramos ido a B, pues habríamos podido, pero bueno. A ver. A ver qué podemos hacer. Es que mira, pero tampoco es normal el Puerto Rico y el Bismarck estén ahí, ¿eh? Es que decir, a ver. No tiene ningún tipo de sentido que estén ahí, pero bueno. Vamos a intentar, yo que sé, hacer algún cap o algo. Detectado, vale, alguien ya me ha visto ya. Tiene que ser el Shima o el estos. Mira, ahí están, vale. O son los dos, porque se acaba de echar un humo. La hidro de Z. Ah, tengo que irme. Tengo que irme porque me pintará esta. ¿A cuánto está? Mira, mira. El Shima. ¿Dónde? Que no lo veo. Joder, mierda. Uf, a la costa. No, me revientan ya. Ah, tío, lo hemos intentado. No pasa nada. Ah. Lo importante es participar. Pensé con emboscada de 3 DDs. Y bueno, ya sabéis qué es lo que pasa con el Z. Los Z siempre esperan el último momento para que te acerques a ellos y tengan más tiempo pintado con la hidro. Él lo ha hecho bien. Cuando he intentado irme, pues claro, no me he dado cuenta del Shima y tal. Claro. Pero digo que el Shima, si le engañamos a enganchar bien, no resiste, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? Pero todo un clever cava, se ha hecho lo que se ha podido. Pues sí. Pero bueno, nos quedamos con el mega torpedo beat, que ha sido espectacular, ¿eh? O sea, de hecho... Yo te estaba viendo, Jordi. Empezamos un segundito. Te tienen que haber puesto de corbata. Voy a guardarme esto porque voy a hacer un vídeo solo de esto. O sea, va a tocar un Eurobeat, porque es que esto es un mini clip que hay que ponerlo en el canal, gente. Voy a separar el. Está esto, Warships. Yo no sé ni cómo ha sobrevivido a eso, la verdad. Pues con la magia de la aceleración francesa. Porque vamos. Ya, ya. Esto es aquí. Esto es
se quita. Ya está, corriendo perdón, gente. La velocidad de la luz. Sí, sí, la velocidad absurda, como en Spaceballs. Yo lo que me río es cuando los portaaviones te tiran torpedos y con los franceses y te ríes de ellos, ¿sabes? Ya, ya. A ver, ¿qué podemos poner ahora? Puedes hasta ponerte detrás del torpedo y adelantarlo. A ver, ¿qué podemos poner ahora realmente? Que no sé. No sé, ¿alguna sugerencia por ahí de la peña? A ver, chat, ¿alguna sugerencia de barcos? Ya que estamos con esta gente, claro. Pues... Ay, sí, sugiere... espera, mira, la Wilder Clever, ¿vale? Que es verdad que no se la enseñaba a este chico. Es esta la que llevo. Vale, para que lo veáis. Fuego avanzado, fuego básico... Para maximizar el DPM, algo de camo, que sea algo, ¿vale? Y así lo tenéis, ¿vale? Mino con radar, dicen. Hostia. Venga. Va, ¿por qué no? Estamos en directo, ¿qué cojones? Mino a radar. ¿Quieres poner el mino, Jordi? El mino a radar, tío. ¿Quieres poner el mino, no? El meme Taur, sí, sí. Madre de Dios. No, no os aseguro. Vale, pues si tú pones el mino, Jordi, ¿sabes cuál va a ser el pelotón troll? Que me voy a reír. ¿El Smolens o qué? El Jaragumo te voy a poner. ¡Hombre! A ver, ¿dónde está este hombre que no le veo, tío? No, el Cava no, coño. Ciego, tío. ¿Dónde está el mino que no le veo? Fíjate. Ah, coño, aquí que no. Aquí está, Jaragumo. Un segundito que le pongo al comandante que vamos toca. A ver. Estos otros barcos... Vale, reserva, coño, tenía aquí al Jack Dunkirk. A ver, un momentito... Y ahora vamos a hacer la salvajada, la salvajada que pedís. El equipamiento... Claro, pues es que ahora, vale, ahora gente, claro, el sistema cortina de humo esto no me sirve, tendré que ponerme otra cosa. Tendré que ponerme esto ahora mismo. Vale, aquí, pues yo ya tengo Jaragumo. Tengo que ponerme ahora el full ocultamiento, porque es que si no, como no voy a usar el humo, tengo que ir con esto ahora mismo. Que me pinto... Sí, pero humo te puede servir del mío, ¿eh? Ya, mira, pero me refiero que yo tengo la legendaria que es tu propio humo, entonces no me sirve. Vale, 9,1, full camo. ¿Lo habéis pedido, gente? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo habéis pedido? Espera, un segundo, que pillo la... Que... Las banderitas que las lleve. Ah, sí, las llevo, vale. Guay. Venga, estamos. Bueno, te voy a contar, Jordi, un chiste que tiene que ver con la mar. A ver, ojito, chat, ¿eh? Vamos a ver, ¿os acordáis del capitán Esquetiño, el Costa Concordia, que se varó allí en el Mediterráneo? Sí. ¿Tú te acuerdas, no, Jordi? Sí. Un transatlántico que volcó porque el capitán hizo el subnormal, básicamente. Uh-huh. Y después se dio a la fuga. Sí. ¿Vale? Se dio a la fuga. Bueno, pues el chiste es... Va... Espera, que se ha cortado. Y le dice el segundo a bordo, capitán, que aún hay mujeres en el barco. Y dice, sí, seguí remando, para follar tengo yo el cuerpo. Sí, ese hicieron el mismo con el Titanic. Aquello de, bueno, hay gente a bordo, venga, para eso estoy yo, ¿sí? Vale, a ver, el radar del mino, porque nunca lo he usado, creo, que era a 10. A 10. Y tenemos... Jordi, para ti buena posición es la isla de D7. Sí, ahí sí. Hace falta ver que llegue el radar también. Cubriéndote tu lado derecho. Si te cubres tu lado derecho, desde esa isla te inflas, voy yo a pintar. Ya, pero recuerda que no tengo humo, ¿eh? Que este es meme tower, es con el sí, radar. Sí, no, pero mira ese bajante que tiene la isla. Sí, sí, te sí. Puedes construir ahí tu cobertura. A ver. Como si fueses un Worcester, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Un segundo, había puesto el radar aquí. Vale. ¿Tú quieres que yo te tire un humo? No, tranquilo, tú ves a lo tuyo. Vale. Vamos por aquí. A ver, con el radar aún no cubro toda la isla, pero casi. O sea, toda la vista, toda la base, quiero decir. A ver. Lo tengo cubierto casi todo con el radar ahora mismo. De hecho, sí, prácticamente el 95%.
O sea, ahora cualquier cosa que pise la cap. Uy, ojito un Netsky, Radar de 12. Sí. No te preocupes, que yo me vengo a mi islita y me la pel su radar. Me la pel. A ver. Paco Pavlosk también está ahí. Nos hemos puesto. Nos hemos puesto demasiado pegados a la isla aquí, gente. Hay que irse un poco más para. Pues creo que vas a capturar bien, ¿eh? Está ahí. En... Madre mía, Senevsky, ¿cómo se queda ahí? Vale. De momento solo tenemos el Petro, que puede estar por aquí, así que ojito. Aquí esto capeado. Vale, pues cojonudo. Pues ahora voy a avanzar un poco, bueno, voy a girar un poco más porque... Ahí está el Yamato... El NES, que es el que ya estás dando tú, vale, vale. Y ahora ahí está. ¿Qué pasa, coño? ¿Que no acierta esto ni una o qué? Me ha echado un humo, ¿eh? Sí. Ahí hay alguien. Es que no me llega el radar ahí. A ver, 8, 9. No pasa nada. Podría haber llegado, ¿eh? Pero bueno, ese ya. Es el mino. Es un mino. Es cuando me despinte. Bueno, no, es que él tiene radar de 12. Tampoco me interesa ir ahí a cuchillo, pero. Es el mino que estaba por ahí. No pasa nada. Eso está. A 10 y pico. No, tampoco puedo tirar el radar. A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Esos torpedos? Ah, del. Es el Petro. No, espérate. ¿Los torpedos de quién son, tío? ¿Qué torpedos? Coño, son los que tengo aquí delante. ¿Cuáles? No, que me van a mí, pero me refiero a que no sé de quién eres. Ah, coño, que me estabas asustando. No, que venían aquí, digo, joder. Me estabas asustando, cabrito. A ver. No, el mino está detrás de la roca. A ver, mira, que tampoco estoy. Pensad, gente, que es que no estoy acostumbrado a jugar mino así, o sea que. Bueno, pues voy a intentar ayudar allí, porque si no esto se va a perder, tío. Me voy hacia la B, Jordi. Aquí está el trabajo, vale. Por ahora terminado, porque es que si no perdemos. Voy a luchar por sí, la... Sí, yo también voy a ir a B, porque es que si no... A ver, este hombre el llego. No, se ha ido. Puedes pintarme. A ver. Voy a ir ahí con el radar a pintar. Ahí vamos. Detectado otra vez. No me importa. ¿De quién coño me está pintando? Creo que voy a tirar el radar, ¿eh? No me importa tu vida. Creo que no tienes ángulo, hijo mío. Exactamente. No creo, que hemos gastado el radar para nada, pero bueno. No tiene ángulo. Clever está muy lejos aún. A 16 no le vamos a dar. Shima estaba ahí. A Clever con esa distancia es perder el tiempo. Yo sé que no lo vamos a. Pero ahora que había gastado el radar, ¿eh? Pero es que como habían pintado, digo, ostras, ¿quién está por aquí? Pero ha sido un momentito de nada. Tiene que estar el Shima. Este humito de aquí. Ah, joder. Está mal, ¿eh? Pues sabes tú que... Sabes tú que está yendo la partida bien. Voy, va, Jordi. Sí, lo veo. Voy a echar la hidro otra vez por si acaso. Putadilla. Me está pintando, ¿Dado alguno? No, a mí me está pintando. Ojito, de aquí, de izquierda, lo veo. Desmemes.
Madre mía. Me revienta, ¿eh? ¿Vale? Sin humo me revienta. Y ahí está, ¿eh? Mamón. A ver, me es el Des Moines, tío. Además el Des Moines y el Worcester que va a salir por aquí. Que sale mucho más a cuenta ir a por este. Por esta razón no juego los minos a radar, gente, porque es que es muy complicado. Claro, es que no se puede, es que os lo digo. El mino a radar hay que saberlo jugar muy bien, ir a pintar al DD, o sea, si no, no vale la pena, es que por eso os digo, porque ahora mismo aquí es que había que echarse el humo sí o sí. Aunque bueno, también es cierto que había un Worcester y un Des Moines que tenían radares, pero es que el problema del mino es esto, que no puedes estar expuesto. Más muerto que Mortín, chaval. Claro que no, es que no se puede. Estoy más muerto que Mortín. Más muerto, ya digo, hemos hecho el experimento, pero no. No, ya os digo yo que no. El mino a radar hay que jugarlo muy, muy bien y saber muy bien lo que vas a hacer. Así que venga, vamos a meter otra cosa. Y a ver qué podemos poner. Ah, un curfo. Voy a meter el curfus, tío. Tengo ganas ahí de... A tomar por culo. De secundariar. Aparte son casi... Creo que nos quedan una o dos partidas para plegaria. Que son las 9 menos cuarto. Oye, ¿tú lo tienes full secundarias? Full secundarias, con Lugens. ¿Y si vamos con dos Curfus, qué? Ya. Sería muy épico para acabar el directo, ¿eh? Un perdón de doble Curfus. Pero claro, sería pudiendo aprovechar el entrar por algún sitio. Bueno, pero eso ya va a ser si se puede. Que a veces no se puede. Todo lo que. Claro, claro, eso digo si encontramos el momento. ¿Lo tienes puesto o qué? Espérate. Vamos a ver. Dice que bonito cuando todo el equipo se va a una sola base. Eso se llama unidad. Ya, claro, pero es que si van todos a una sola base, cedes las otras dos y cedes dos tercios del mapa al enemigo. Tampoco es muy buena idea, ¿eh? Hombre, si se van todos a un punto, pero después saben presionar y hacer focus, vale, pero no es que caso. Lo hemos dicho muchas veces, tanto Sergio como yo, o sea, si haces un rush, aquello de vamos todos a tal, tiene que ser apisonar todo lo que te encuentres, o sea, no puede ser aquello de vamos ahí y no esperamos, no, o sea, si vas ocho barcos a una base, y ahora me pongo a retirarme, a, claro, a alejarme, o sea, tiene que ser a reventar todo lo que hay ahí, o sea, la idea del rush en una base es arrasar por superioridad numérica de cañones. Es decir, que ahí haya 3, 4, 5 barcos y vosotros sois 10. O sea, es como sois el doble de barcos. Eso hay que reventarlo entero. Tienes una apisonadora. Para que los otros barcos que están en las otras bases no tengan tiempo de venir a ayudar. Por eso no, yo me pongo negro cuando ves gente que dices, hostia, son mayoritarios en una base y se quedan detrás de una piedra porque no quieren arriesgar. Y dices que si os lanzarais todos... O hacer el juego de disparo mientras me alejo o disparo mientras hago un paseo marítimo desde atrás. Que el paseo marítimo le llamo yo a lo que hacíamos todo el mundo cuando empezamos a jugar. Me pongo lejos y voy pegando bandazos con el barco para que hay para allá, porque así creo yo que me dan menos y yo les voy tirando a ellos como puedo. Claro, es que... Pero bueno, a ver. Top tier, Jordi. Cojonudo. A ver... Importante, gente, no hay Thunderers ni hay Conquerors, así que los Curfus estamos, no hay muy felices. Aparte, no hay Smolens, no hay Hindenburg. Bueno, estamos súper felices los Curfus, ¿eh? Pero muy felices. Aquí además tenemos que buscar, Jordi, como sea el punto por el que entrar. Sí, en segunda mitad de partida. Pero... En segunda mitad, no en primera mitad, ¿eh? Te diría C quizás o A. Por la A entramos muy bastante mejor que por C. Claro, la cosa es que vaya alguien más. Claro, para el tema A. Porque ahí estará el caguero también, seguramente. Pero sí, es que en A lo veo mejor para entrar. Se lo voy a pedir al Shima, espérate. Se lo voy a pedir al Shima, a ver si me hace caso. A ver. Yo iré tirando para. Girando ya para A. O sea, es. El tema es esto. Vale, que... me hace caso el Shima, ya tenemos. Ojonudo. Son los comandos, señores, es el mejor mod de este juego, los comandos. Vale. ¿El Kitakami para cuándo, amigo? El Kitakami, yo tengo algún replay grabado, que aún no puedo publicar, chicos, pero a pesar del hype que había por el Kitakami, por el tema de los 40 torpedos y tal, tengo que deciros que en el meta actual del juego, o sea, o tal y como está el juego ahora mismo, es muy complicado jugar el Kitakami, porque
aparte de que, bueno, una de las principales razones es que absolutamente todos los barcos del equipo enemigo, y cuando digo todos, digo todos, van a ir a por ti. Porque el factor miedo que tiene el Kitagami es tremendo. ¿Vale? Porque son 40 torpedos a 20 kilómetros. Con lo cual, el portaaviones no va a parar hasta matarte. Joder. Los cruceros no van a parar hasta matarte. O sea, es algo enfermizo. Si esto le sumas a que lo han hecho cruz... Bueno, es un crucero desde que nació. ¿Qué pasa? Que es muy susceptible a las APs. Si tú eres un destructor, las APs hasta cierto punto te dan un poco igual. Pero si eres un crucero, no, vaya mal pintado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el Kitagami es muy complicado de jugar ahora mismo. Los dos me pintan en breve. Sí. En B, bueno, hay gente pintando en B. A ver, ¿está el Montana? ¿Me ha tirado? Sí, Montana me ha tirado ya. Así que vamos a ir girando un poquito. Ahí le tiro yo con todo. Es pintado y no debería hacer mucha cosa. Yo sigo intentando avanzar como puedo hacia A, ¿eh? Vale, vale, sí, yo también. Veo bien despoteo Montana, si no te pongas muy gallito. 7000 al Montana. Porque yo también te puedo dar, ¿sabes? La lástima que se haya despintado. Vaya, ya hay gente en A, ¿eh? Sí. Bien, vean, capturado ya. Y el Gehring aún no ha ido. Dependemos del Shima, ¿eh? Que nos pinte a ver quién hay. Sí, de que no caiga, sobre todo. Puede que, es que haya sido el Clever, porque ha ido muy rápido. A lo mejor en B ha sido el Clever, ¿eh? Para el tema de, a lo mejor para, si lleva a Bune y yo para activar el talento. Madre mía, las tres bases, nene. Vamos bien. ¿Torpedos? Hostia, ¿y eso dónde viene, tío? La torpide vida ahora no, gente, pero ¿dónde viene eso? O sea. El jala. Menos mal, ¿eh? All skill, gente. All skill, no luck. Sigo pintado, ¿eh? ¿Y a quién está aquí? El Kremlin. Sí, definitivamente hay alguien aquí en medio, ¿eh? A ver, el Montana, que me sigue tirando. Tiran todos, además. Vale, era el Clever el que vino aquí rápido. Vale. Sí, pues digo que nos va a estar perma pintando todo el rato, así que con cuidado, ¿eh? Hostia, ahí está. Mierda, pues ahí tenemos. El Shima se retira. Ahí, no le, ahí al Clever no le hacemos el juego, ¿eh? O sea, no podemos estar a. Aquí hay que irse. Hay que irse, gente, porque aquí el Clever tiene toda la ventaja del mundo. Somos un montón, tío, todavía. Yo pero empujaba, si el Shima se está yendo. Yo no voy a dedicarme a viajar ahora por el mapa, Jordi. Yo empujo, como sea. Con un Clever ahí sin saber que hay más. O sea, el Clever nos va a estar incendiando todo el rato, ¿eh? Ya lo sabes. Y nosotros no le vamos a dar esa distancia. El Thunderer se está retirando, Sergio. El Jambar, no, se va a quedar, no ahí. Tengo cura. Vente, Jordi, no vayas al centro. Estoy girando. Deja de parapeto, las islas. Que lo estoy girando, Sergio. Vale, vale. Si entramos tú y yo. Tengo ahí al Montana, que no puedo darle costado, porque ese hombre lleva obsesionado conmigo desde que empezó la partida. O sea, no puedo darle costado al Montana. Pero es que mira lo que. Lo interesante, Jordi, es. Tú no mira... pintarse. Ahora lo interesante es no pintarse y meternos en A. A ver, no y puedo... tirarle al Clever con las principales hasta que no lleguemos a. Me pinto a 15,9. El Clever me está pintando todo el rato. O sea, no voy a poder. Es que aparte, Sergio. Jordi, confía en mi hombre, empuja. Tú estás viendo lo que pasa. Vamos a toda máquina. Tú estás viendo lo que pasa en C. O sea, el Thunder se está retirando. Estamos solos. Yo te sigo, tío, pero no me convence para nada esto que estamos haciendo, ¿eh? Porque a ese Clever no le vamos a hacer una mierda. O sea, es que. Tírale al Clever con los cañones cada vez que pueda. Tío, ya lo estoy haciendo, Sergio. Pero es que no le voy a dar un Clever a esa distancia. Tengo el Kremlin delante. Bueno, da igual, pero Jordi, C te da igual. Nosotros no podemos ir ya a C. Céntrate en lo que pasa aquí. Focaliza. Mira al Kremlin. Secundarias al Kremlin, Jordi. Tenemos capacidad, hazme caso. No. Esto ha sido una mala idea desde el principio.
Mira al Tirpi, marca al Tirpi, Jordi. No le llego al Tirpi y me están rebajando la mitad de la vida desde todos los costados. O sea, no puedo dar costado. Tengo enemigos en las tres direcciones. O sea, tengo un mains que me está dando desde la izquierda desde hace rato. ¿Los pedos de quién? Hostia, me cago en su puta madre. Ah, tío, cómo me has jodido. Un maricón. Cómo me has jodido. Ya, los torpes del Tirpitz y muerto. Ya está. Había que intentarlo. No, no, no. Aquí nos hemos equivocado muchísimo, Sergio. No estoy de acuerdo. Nuestro Thunder nos ha vendido el minuto uno. Y ahí con un DD que está todo el rato y con tres acorazados aquí es absurdo, tío, hacer esto. Sí, pero hay que arriesgar, Jordi. Oh. Es absurdo. Lo que es absurdo, no, pero, a ver, es darnos la vuelta porque tú miras los puntos. Igualmente se iba a perder. Pero no, ¿ves? A ver, pero, tío. Tenían toda la ventaja quiero, ellos. Lo que yo te quiero explicar, Jordi, que con. Claro, pero vamos a ver, eso ha sido desde que ha empezado la partida, pero que con Kurfus, una vez nos hemos venido aquí, a la A, con el Kurfus no podemos estar por el centro del mapa. Pero el centro no, pero puedes ir hacia arriba. Si nos hubiésemos quedado tú y yo aquí, pero escúchame, Jordi, si nos hubiésemos quedado aquí tú y yo solos, te lo compro, digo, vámonos, pero solos no estábamos, pero claro. Nos, es lo estamos, que pasa con desconocidos, sí. los que están con nosotros no han apoyado. Pero por eso te digo, pero es que, a ver, el tema es, no puedes rushear con un Clever que te está dando por culo continuamente por la derecha y sabes que en B tienes gente, tío, porque es que ahí tienes tres acorazados delante, no puedes hacer eso. Pero escúchame, Jordi, a mí el Clever me ha estado tirando. Y sí, toca las pelotas, pero el Clever a mí no ha sido lo que me ha bajado la vida. A mí me ha bajado la vida unos torpedos que me han venido. El Mainz que yo estaba con ahí. Con las secundarias tirándole a la gente que había aquí. Vamos a repetir y porque. Con las principales tirándole al Clever como podía. Es igual, no vamos a discutirlo porque aquí yo creo que no tienes razón. Tú crees que sí. Bueno, es tu opinión, yo tengo la mía. Repitamos otra partida porque yo creo que aquí hemos tomado una mala decisión. Pero ya está, no pasa nada. O sea. Bueno. Es simple como esto. Yo lo que te digo, que cuando tú tienes un planteamiento inicial con un barco grande y torpe, tienes que ir hasta las últimas consecuencias. A menos que te quedes solo. Si te quedas solo, yo soy el primero que te digo, vámonos. Pero no estábamos solos. Pero entonces, teníamos si, capacidad si yo, de volver. Si yo veo que no estamos solos. ¿Cómo? Teníamos capacidad de habernos dado la vuelta perfectamente. Pero ¿para qué? Si un Kurfus no es para estar dando vueltas por el centro del mapa. Pues yo para no morir de esta forma aquí. Tan ridícula, tío. O sea, para hacer 30.000 de daño con un Kurfus y morir por cuatro tíos, para eso mira, me quedo lejos. Mira, o sea, es que es así. Equipo, aunque, pero escúchame, mira, aunque hayamos perdido, mira la puntuación de equipo. Si no hemos quedado mal, tío. Lo que pasa es que la partida se ha perdido como cuando un WoW te toca una de perder en 5 minutos. Porque nosotros aquí en esta zona, Jordi, no estábamos para haber quedado tan pero, mal. Pero oye, pone el Kurfus, va. Lo que pasa es que esto es lo que yo os quiero comentar, que no hay que frustrarse, coño, que a veces hay que arriesgar y si no sale, a veces no es culpa de nada, ¿eh? Que una se gana, otra se pierde, los del otro lado también quieren ganar, esto es así. Sí, venga, pon el curso, va. Venga. A ver si esta sale mejor. Venga. Ahora nos saldrán dos Richtofens y ya verás tú. Los Richtofen, bueno, el Kurfus con los antiaéreos no va mal, ¿eh? Richtofen te revienta igualmente. Pero, bueno, un Midway. Mira, Midway, casi. Casi. A ver, Goliath, Hindenburg, Petro. A ver, es peor en el sentido de los barcos que era mejor la otra, pero da igual. Hay algún Conqueror también. Bueno, quién sabe, lo mismo esta no sale la partida de nuestra vida. Sí. A ver, que son dos Haaland. Lo que está claro, yo creo que Zeta. Es el punto del pelotón, Jordi. Sí, nos es que está como clarísimo. Sea, tenemos que ir juntos, ¿eh? A ver, aquí, a ver, dos Haaland. Yo no, yo por las islitas de 8 y 9 no me iría, porque ahí se van a poner todos el Goliath, el Hindenburg y compañía a dar por culo.
Yo me iría por la otra sitio, pero no sé tú qué piensas. Tú dices entrar mejor por 2 y 3, dices tú, ¿no? Digo, en principio, por el simple hecho de que tienen mucha más cobertura los cruceros y van a estar ahí y tal, pero bueno. Sí, y ahí los tenemos en un pasillo a cara de perro, ¿no? En principio. Pero claro, lo que decimos, que eso ya de la teoría a la práctica ya veremos. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. A ver, en principio ellos no tienen pelotones, con lo cual debería sobre el papel ir menos coordinados, pero. Bueno, también es según cómo hagan la lectura, porque tú sabes también qué es lo que pa tú sabes qué es lo que pasa en las islas. Dime. Dime, dime. Corfus. Petro. Dan ganas de tirarle al Petro, tío, con el avión de spoteo. ¿Dónde están? No. Pero se van a pillar. Se despintó. Sí, es que nos mantendrá pintados con Se el avión todo el despintó. rato. Vale, despintados ya, perfecto. Jalan. Está un poco lejos para darle. Luego quizá podría probarlo, a ver. Es que no es una mierda con esto, tío. No me gusta por ahora el pasillo, Jordi. Hay allí un Haaland que no nos va a dejar. Voy a virar aquí a la zona donde está el Goliat. A Que ver. total, aquí es coger el centro. Y en las islitas, aunque los cruceros se puedan cubrir, nosotros también nos cubrimos de torpedo. Viro, Jordi. Vale. Jordi, no me gusta el L3, ¿eh? Sí, que sigue, te he oído. Venga, Vale, vamos a ver. digo, no vaya a ser que no. No, no, ya habrá la vuelta, ¿verdad? Pero el Petro no se va a mover y además tampoco, por eso no podemos ir. A ver. Claro, y lo interesante está aquí en el centro, allí en el extremo no hay El nada. Petro, a ver, es que este mapa, tío, con la mierda del ciclón este o lo que tenga, es que cuesta un montón apuntar. Una T de tormenta y. Nos enganchamos al Petro. Bueno, se acabó el avión. ¿Torpedos de quién? Jalan, vale. Se acabó el avión. A ver, el Conqueror mara un incendio, por supuesto. Efectivo Wonder, dos incendios. A ver ese Petro, vamos. ¡No, tío! Es un mapa muy ideal para cruceros porque es que de esta niebla que hay, tío, se despintan cada 5 segundos, tío. A ver, el Petro, hostia, el Petro, qué facilito está. Como se despiste. La gente que le haga focus, que es un Petro, tío, y no quiero que me toque por culo. ¡Oh, Hindenburg! ¿Vas a salir? Estoy esperando a que Vamos. maniobre. No, tío, es que. Mierda la pintura, por favor. Ahí, venga. Ahí se va ahora, no voy a darlo, Joder, qué poco. Hostia, tío, una cura desperdiciada. Pensaba que le he dado a la Ya, a mí puta también me pasa a Viva veces Crucis. que te equivocas de. De Tira al Conqueror. botoncillo. Me tira al Conqueror a mí. Cuando lo Venga. haces sin mirar, sobre todo, ¿verdad? High Skilled Player, tío. Tiro explosiva y a correr. Venga. Asco de putos jugadores, tío. En serio. Me llevo al Midway. Pero al Midway a ver si le reviento a boca. Está yendo del Conqueror, tío. Es que se da asco. Vale, el Petra a tomar viento. Bien. El Conqueror me incendiará, porque es un Conqueror. 15.000 al curso, tío. No, pues no, no Mira, suerte. mira. A ver. Ya lo tenéis. Es decir, en este. Corfus, ahí está. Es que se ve fatal, tío, el Este mapa, en serio. mapa, lo interesante está aquí en el centro y se van a bordear. Así que nos han regalado la partida. El banquero, ¿va a seguir tirando con mierda explosivas? Vale.
¡Pum! 14.000. A ver. Ya la lleva, champion. Y ahora el golear. Perfecto. A ver. Bueno, ya estamos con los incendios del golear, obviamente. Si pillamos al Kurfus ya. No, oh, tío, joder. Vale, ¿y ahora quién viene para acá? Ese Kurfus. Muy bien. Ya va a caer. Venga, Conqueror, otra vez tu mierda explosiva. Venga. Un día deberás saber que existe otra tecla aparte de la tecla 1, campeón. Joder, qué poco, tío. Ya te podría haber hecho ciudadela. Nos viene un midway reforzado en la tecla. Sí, sí, también. Si lo refuerza tú también. Sí, no, ya lo he hecho ya. Que lo tiramos. Vale, viene a por mí. Ciudadela, creo que ha sido el Goliath. No pasa nada. Como en el vídeo, aguantada con la mano abierta y no pasa nada. Sí, a ver. Ah, y no pasa nada. Es que aún quedan los tres destructores, tío. ¿Tú has visto ese vídeo, Jordi? Creo que no. A ver, ese Kurfus. Aunque otra vez. Mira, se del centro. Es ahí, hijo mío, ¿verdad? Lo veo. 8.000. Bueno. Not bad. Bueno, ahí están los torpedillos del Haaland. En Brevario tengo yo... No hay nada. La hidroacústica. Cinco mil y pico. Uf. Voy a tirarle al Republic, yo, Vale, ahí tengo el Republic. ¿Va a dar costado? A ver. Voy a hacer una maniobra un poquito arriesgada. ¡Hostia! Me salió cara. Uff. Vamos a ver si podemos. El Republic. Me salió cara. A 10.000. Caigo, bueno. Jordi. A ver. Uff. Me ha dolido hasta a mí, tío. Me ha dolido hasta a mí. Qué mal, chaval. A ver si me lo sacamos al repu. Vale, bien. Es que ahora. Mira, ¿dónde mira está? Lo que tenemos ahí. Alguno me voy a comer, creo, A ver, a ver. Sí. Voy a comer dos, tío. Dos solo, he dicho dos. Como el team, no, es que. ¿Tú sabes quién es Muertín, Jordi? Es que decimos en lo de siempre, es que no. No se puede que no se haga focus a los DDs, tío. Sí, es que, a ver. Están ahí diciendo que les salen las narices y nadie le está disparando, tío. Es que. Es que no se puede estar por el centro, es que es imposible, tío. Nuestro portaaviones, si no sé lo que es. No sé qué está yendo nuestro portaaviones, tío, en vez de ir a por los destructores o pintarlos al menos. Ahí. Caí. Me ha costado cara la maniobra, tío. Me ha costado cara. Fuego que nace. Señor. Es que, tío, no se ve una mierda con esta puta niebla, tío. Es que es asqueroso, macho. ¿Quién fue el ingenioso de Wargaming? Tío, vamos a hacer el mapa borroso porque es muy, muy guay, un juego de disparos, tío.
Verdad, es que es aquello que dices, pero ¿qué coño mierda estáis pensando, tío? Nada más torpedas, es que no se puede, tío. Ya estoy muerto también. Adiós. Uf. No se puede dejar a los Halan vivo de esta manera, tío. Es que a ver. Es que parece que estemos hablando aquí para tontos, tío. Putada. Coño, que te. Eso se ve el tiro del Kurfus. Buena. A ver, la cura, venga, la cura, por favor. Me he dado cuenta que los torpedos del Halan, como son tan rápidos, aunque te los detecte la hidro a 4 kilómetros, siguen costando un huevo de esquivar. Ya, porque ya, claro, ya. Esos 4 kilómetros los corren en nada, ¿eh? Amén. Madre mía, las skills del Jordi. No, pero es que a ver, ya está el camillero. Del espacio. Puta explosiva el Conqueror, tío. Lo siento el lenguaje, pero es que me da mucha rabia, tío. Es como, es como ir al modo fácil de este juego. Venga, explosiva que mete 8000, porque sí, y ya está, tío. Cero skill, colega. ¿Para qué apuntar? Es que es un barco para tontos, tío. Lo siento mucho, pero es que es así. Esto es irremontable porque con los Halan ahí con este mapa, esto es imposible. El Goliath. A ver si le enganchas al Halan ese. Que va, tío. Buena, buena. No, es acabado. Pues nada, mala suerte. Ay. Bueno. Nada, hoy no ha sido el día, hoy no ha sido el día de los. De los Kurfus. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, chicos, se ha hecho lo que se ha podido. Tampoco ha acompañado muchas cosas. Igualmente hemos quedado a. Qué mal. Un poco así, pero claro, Sergio lo han pillado con la maniobra esa, por desgracia. Que pensaba hacer la maniobra y le han pillado con todos los torpedos, así que. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, pues, yo sabía que me podía encontrar por ahí torpedos, pero. Me da mala suerte, a veces te arriesgas y lo que hay. Pues bueno, chicos, el directo lo vamos a dejar aquí. Ya os digo, espero que os haya gustado, independientemente de esa última partida que hemos estado ahí, que si para que si izquierda para otro sitio. Pero son cosas que pasan. Yo espero de verdad que os haya gustado el directo y sobre todo que os haya gustado que esté Sergio aquí hoy. Y de verdad, mirad su canal porque podéis aprender un montón, ¿vale? Sobre todo de World of Warships, que es lo que tiene. ¿Vale? Y os digo, intentad miradlo, ni que sea un momentito, ya no digo después del directo, ¿vale? Pero yo qué sé, cualquiera de esos días lo visitáis, lo buscáis por Sergio Ahumada, que es como sea en la portada de mi vídeo, ahí os aparecerá. Y ya os digo, yo, bueno, Sergio, como siempre, encantado de que hayas estado aquí, tío, que tenemos esto pendiente. Y de verdad, tío, gracias por haber venido, ¿eh? La próxima cita la cogemos para el año que viene. Y en tu canal. Hacemos directo en tu canal. Sí. Claro. Vamos a hacerlo. No he hecho nunca a ninguno, ¿eh? Me tienes que decir cómo va. Ahora ya te explicaré cómo va, no. Pero la idea sería estas. Yo creo que el directo ha ido bien, ya digo, a verdad de un par de cositas de estas, del Rager ese y de esto de aquí. El directo ha ido súper bien, yo creo que nos hemos pasado todos bien en el chat y nosotros dos. Y ya os digo, chicos, haremos más directo de Warships, ¿vale? Pero mi idea hoy era traer aquí al canal a Sergio para que lo conocierais, que algunos no le conocíais aún. Y sobre todo para eso, para que sepáis que hay otro canal, aparte de mío, de Warships, donde podéis ir a mirar cosas, ¿vale? Por mi parte, bueno, Sergio, si quieres despedirte de la audiencia que te estaba oyendo ahora, pues te dejo ahora estos segundos para que te explayes. Nada, encantado de estar aquí con vosotros hoy, aunque no os pueda leer en el chat, porque obviamente no estoy pendiente, o sea, no tengo el vídeo abierto de Jordi, lo que estaba era aquí con el juego, pero que nada, encantado de haber estado aquí contigo, encantado de que me haya podido quizás conocer gente que aún no me conocía, y si queréis un poquito de variedad y de enfoque de diferentes barcos, etcétera, en mi canal con asiduidad subo vídeos, vamos, de World of Warships. Y toda la semana un par de ellos mínimo subo. Así que por ahí lo tenéis. Pues nada, chicos, este es Sergio y este soy yo. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Kofi, he visto tu comentario. Unos tacos, pues a ver cuándo los puedo hacer.
Y nada, chicos, pues el directo lo dejamos ahí, que son ya las 9:15 en España, que es un poco tarde, es hora de cenar. Y espero que os haya gustado el directo. Intentaremos hacer, a ver si puedo hacer otro antes de Navidad. No lo garantizo, pero lo intentaré. Que sea para jugar con vosotros, hacemos un directo de subs. Y nada, dejaremos el directo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que habéis pasado bien. Y nos vemos en el próximo día vídeo directo del canal, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.